Powering on. ¡Ey! Por fin se ve, estaba ahí bugueado. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Majirock TK. Comienza el directo. ¿Qué tal todos? Es que le daba al comenzar el directo, he cambiado la pantalla y se veía todo en negro. Como que se ha quedado como pillado, como bugueado, ¿no? ¿Qué tal todos? Muchas gracias a todos los que estáis por ahí. ¡Joder, ya mucha gente! Y además nos conocemos todos. Nailaiki, Kezkak, Repenta, Benzuan, buenas, Husmig, ¿qué tal? Buenas noches. David Fa, hombre, buenas noches también. Y Paco, por supuesto, que estaba hablando con él por WhatsApp, que no te he respondido. Es que estaba hablando con Paco, que me preguntaba, oye, ¿hay directo hoy? Y digo yo, sí, hay directo, pero es que no he llegado a casa. He llegado con la hamburguesa en la boca prácticamente. He estado cenando por ahí y justo a tiempo. Oye, Jota Trujillo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, y Ventus también, buenas noches. Y Ever935 también, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos a jugar hoy otra vez con Drugos, ¿de acuerdo? Yo creo que ya mañana rankearemos. Aquí ya hay gente que me está lanzando el reto. Tenemos a Dúos. Dúos. Va a ser una partida interesante. Buenas noches. Y buenas noches a Jefalor también. Muchas gracias, Jefalor. Hombre, y Neo, por supuesto. Neo, ahí está el primero, que está el primero en todo. En todos los rankings que hay de Magic Blog, él está el primero siempre. buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. ¿Os habéis enterado? Bueno, no os habéis enterado porque aún no lo he dicho, pero lo tengo que anunciar ya, ya tengo confirmación oficial. Y sí, el miércoles de la semana que viene, a partir de las 6 de la tarde, en directo, evento de acceso anticipado a Teros. Teros, más allá de la muerte, me han dado el acceso anticipado. Ayer me lo preguntasteis y no os lo podía confirmar porque no lo tenía confirmado del todo, pero hoy ya, me acaba de llegar el correo electrónico hace nada, hace una hora. Y sí, el próximo miércoles tendremos en directo especial en YouTube. Lo voy a hacer en YouTube, ¿vale? Todo lo que no sea... O sea, todos los eventos importantes especiales los voy a hacer siempre en YouTube, ¿vale? Ya sean Mythic Championships, eventos de la comunidad, presentaciones de colecciones, como en este caso, el acceso anticipado. Así que la semana que viene, día 14, miércoles 14... No, perdón, miércoles 15, perdón, lo he dicho mal. El miércoles 15, a partir de las 6 de la tarde en YouTube, haremos directo con toda la peña, con toda la gente. ¡Ey, buenas noches! Está entrando mucha gente. Nox Game, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, y la semana que viene, el domingo 19, presentación en Generación X Coslada, que voy a ir yo, va a ir Paco y va a ir otra gente del canal también. Así que de eso tengo que hacer anuncio, lo voy a hacer mañana, ¿vale? Mañana concreto horario, concreto os pongo la fecha y hacemos una inscripción oficial de la gente, ¿vale? Mañana lo pongo todo en vídeo y, bueno, mañana tendré que hacer varios vídeos, de hecho. Mañana tengo mucho jaleo, así que haremos eso. La semana que viene va a estar a tope. El miércoles 15
en directo en YouTube el evento anticipado de Teros, ¿vale? Evento de acceso anticipado. Solamente los creadores de contenido tenemos acceso a ese día previo. Y luego el domingo iremos a la presentación física aquí en Madrid. Quien pueda venir, pues genial. Nos acercaremos por allí, nos conoceremos en persona. Ya hay bastante gente que me lo ha comentado, así que genial. Y venga, yo qué sé, vamos a jugar, ¿no? Está Paco, pero Duos lo ha puesto primero. Así que Paco, te toca esperar 5 minutillos hasta que acabemos esta partida. No he preparado mazos para hoy. Es el fallo, ¿vale? Que hoy no he preparado mazos. Así que vamos a jugar... Mira, voy a jugar la Ranflas, que hace mucho que no la juego. ¿El oponente ha cancelado el desafío? Nah, es un bug. Bug visual, pero nada grave. Squall me pregunta que cuándo creo que podrá salir Pioneer en Magic Arena. Pioneer tal cual lo conocemos hoy en día en físico. Muchos años. Voy a decir 6 años. No creo que sea un proyecto a corto plazo, ni que siquiera a Magic Arena le importe demasiado, le preocupe demasiado. Pero es algo que sí que acabará ocurriendo. Más que nada porque lo han dicho ellos. Si es que es lo que ellos digan, es su juego, ellos lo están desarrollando, ellos sabrán lo que hacen. Y por lo que nos han comentado, los tiros van por ahí. A ver, Paco ya no está retándome, pero tenemos a JF Truquillo y a Kezcac, así que ahora jugaremos. A ver, Blanco 97 pregunta que de qué soy profesor. Soy profesor de economía. Venga, va, nos la quedamos. De micro y macroeconomía, correcto. Sí, bueno, yo no lo considero así como que sea... Sí, universitario, claro. Creo que en bachillerato hay una asignatura que llaman economía, pero vamos, que la podrían llamar de cualquier otra manera porque lo que sea de economía ahí es de chichinabo. Sí, Miguel, me apunté a la beta del Magic. ¿Magic Legends se llama? El Magic este de... El MMORPG de Magic. Me apunté y, por cierto, la otra cosa que tenía que comentaros hoy... Magic Legends, se llama así. Magic Legends ha salido hoy el primer tráiler del juego. Voy a jugar tierra enderezada, no voy a atacar y a ver si le pillamos con la mística crestada. Parece que estamos ante un mirror match. No es exactamente un mirror porque yo no llevo Crassis, creo. Vale, este ataque no nos importa. ¿Se canceló, Paco? Pues lo siento, se ha cancelado solo, yo no lo he cancelado. Lo ha cancelado el juego, de alguna manera se ha quedado pillado, bugueado o como lo queramos llamar. No soy doctor todavía. Comencé el doctorado el año pasado, pero no creo que lo haga, no creo que lo termine. Estoy muy decepcionado con los doctorados. Vamos a ver si nos deja contrarrestar esto. Parece que sí. Sí, sí, es Simic Ramp, obviamente, al ver Druida Frondoide. Pero esto es raro, ¿vale? Rastro de migajas. Pues nada, vamos para adelante. La verdad es que nosotros hemos salido bastante bien. Hombre, Benzuan, nuevo suscriptor, muchas gracias. Suscrito con Twitch Prime. Pues bienvenido y muchas gracias, Benzuan. Ahí apoyando al canal como tiene que ser, muchísimas gracias. Magic Legends es un juego que están desarrollando tipo MMORPG. O sea, tipo WoW, tipo World of Warcraft, de mundo abierto, basado en Magic Arena. Digo, pasado en Magic, perdón, en general. He contrarrestado esto sin leer siquiera lo que es, la verdad. O sea, sé que es un pino muy gordo, o que puede ser un pino muy gordo. Lo he hecho así, simplemente, pues, para poder atacar con todo. Esto nos lo vamos a guardar atrás. O no, si atacamos también... 2 y 2, 4 y 2, 6, 2, 8... 4, 8... O sea, 4, 6, 8... Nos da para todo. Venga, va. Atacamos para todo. Tipo Diablo, no es tipo Diablo, es tipo World of Warcraft, para entendernos.
El equipo, la empresa que lo está desarrollando es una empresa seria, no es como Wizards, ¿vale? No es como Magic Arena. Lo está desarrollando la empresa que ha desarrollado Neverwinter. Si os suena el juego, es bastante conocido. Sí, para dar clase oficial en la universidad sí que exigen ser doctor. Pero no di clase oficial en la universidad pública. Además, solo en la pública, en la universidad privada puedes no ser doctor. Vacilamos. Me ha girado la tierra que no quería que girase. Sí, he querido darle un golpe bajo a la empresa de Wizards, porque realmente han hecho muchas cosas muy mal durante muchos años. Bueno, buena partida. Venga, Paco, ahora esto el segundo. Voy a cambiar la Ranflash. Vamos a jugar. Venga, la Monogreen Stompy. Pero esta, la que llegó a mítico, que ya la probé también, la vamos a probar otra vez. No estoy seguro, la verdad es que la Universidad Pública Española no sé muy bien cómo funciona internamente. Entonces no sé si por méritos se puede llegar a dar clase en la Universidad Pública Española o realmente hace falta ser doctor. Creo que no hace falta ser doctor, creo que hay puestos de profesores interinos que no tienen por qué ser doctores. Los profesores de puesto oficial, no sé cómo se llama eso, sí que tienen que ser doctores, eso sí que lo sé. Perfect World se llama la compañía. Vale, gracias Wario. Hey Alex Caballa, buenas noches, bienvenido. Saludos. Pues eso, que como doy clase en un centro privado, no hace falta que tenga ningún título. Puedo ser, no tener ni el título de graduado escolar y aún así puedo dar clase si quiero. Bueno, no sé, lo que quiero decir es que acaba de salir el tráiler, un pequeño tráiler de gameplay del juego. No lo he visto porque según estaba cenando, he encendido el móvil, he visto Twitter, estaba mirando un poquito Twitter y ponía ya está disponible el primer tráiler de Magic Legends. Si lo buscáis por ahí por Google, a lo mejor lo encontráis. Yo haré un vídeo comentándolo o algo, lo que pasa es que no sé, tengo que hacer muchos vídeos. Tenemos una salida bastante fuerte. Si robamos tierra y hacemos bestia buscada... Ah, Paco está con una Orzhov, ¿eh? Cuidado. No me fío un pelo de Paco. Paco es un jugador muy peligroso. Juega mazos frikis siempre y cuando te despistas te gana instantáneamente. Ey, buenas, Jorge T84. Lo que os decía. Bestia buscada... A ver, puede que él tenga removal. Blanco-negro... Seguro que algún removal tiene, pero la bestia buscada da miedo, ¿eh? Es que tengo un pequeño problema. Bueno, voy a intentar hacer un vídeo reacción. A ver. Nada, veis, no puedo hacer ahora el vídeo reacción. Bueno, por poder puedo hacerlo. Lo puedo hacer, lo puedo intentar. Vale. Vamos a ver, ¿qué me está haciendo aquí, Paco? Ah, me ha matado... ¿Qué ha pasado? Me ha matado el bicho que da maná. Vale, vamos a... A atacarlo primero. Por cierto, esto se puede jugar a velocidad instantáneo. Es un mordisco rabioso a velocidad instantáneo. Me da rabia, me ha fastidiado un poquitín. Vale, ahora intentamos hacer el vídeo reacción al tráiler. De todas maneras, no sé muy bien cómo... Tengo que buscarlo. De todas maneras, hay gente esperando. A ver, no, ya no hay nadie esperando para jugar.
aquí no es. Perdonad que me distraiga un poquito, pero estoy viendo si podemos preparar un vídeo reacción. Vale, ahora lo intentamos. Esta tierra... ¿qué ha pasado? Cada vez que me distraigo, me ha matado algo. Así no se puede. Cuesta rojo y no llevamos rojo, me acabo de dar cuenta ahora. Pues nos ha matado a todas las criaturas. A ver. No, creo que ha salido un nuevo tráiler esta tarde. Creo que ha salido un nuevo tráiler. Es que ya digo, venía, estaba terminando de cenar, he mirado el móvil y he visto que en Twitter había un nuevo tráiler del... O sea, un gameplay del juego. Entonces, venga, lo podemos ver ahora y lo comentamos. Sí, a ver, cualquiera que quiera jugar me puede retar directamente desde la lista de amigos, ¿vale? O sea, es decir, solo Frag 2, tú mismo me puedes retar directamente. Entras en la lista de amigos, me pinchas, me retas y jugamos, ¿vale? ¿A qué le llamas vídeo reacción? A reaccionar al vídeo que vamos a ver a continuación. No sé, no sé. Vamos a quitarnos el apalear, que la Vivien parece que es mejor. Al final nos gana, ¿eh? Vale, esto es un 1-1. Esto son buenas noticias. No sé si meter la Vivien. No, vamos a meter el 1-1 este turno. Y la Vivien el siguiente. ¡Ay, los emotes! ¡Uy, uy, uy! No he puesto los emotes de Twitch. Me lo voy a apuntar... Tarea para el futuro. ¡Ey, Salos Ragdos! Muchas gracias, nuevo suscriptor. Y encima, ahí, muy bien, muy bien. Ah, segundo mes, ¿no? Entonces. Muchas gracias, Salos Ragdos. Segundo mes de suscripción. Emotes para Twitch, me lo apunto. Que se me olvidó el otro día. ¿Qué me ha hecho? Ah, me ha jugado una segunda campanera. Qué desgraciado. Nos está ganando, ¿eh? Uf, es que es muy mal pain. En una Orzhov así, mid-range, con mogollón de ventaja de cartas. Sí, el spoiler de la nueva colección de Teros es espectacular. Son todo cartazas. Es increíble. Nos ha ganado, ¿eh? Nos ha pegado una paliza, Paco, al final. Aquí ya nos gana él. Sí, sí, es que cada vez que miro aquí al chat, me leo el chat, miro la pantalla y tengo una criatura menos. Eso cada turno me lo he hecho. Si estuviésemos jugando Magic físico, Magic presencial, pensaré que me está haciendo trampas. Ah, vale, el coletilla ya nos avisa que el vídeo no vale para nada. A ver, si hago esto, ¿qué pasa? Si hago esto, ¿qué pasa? Vale, nos mata el 1-1. Estamos muy fuera ahora mismo, ¿eh? Él no va a atacar este turno porque aún quizás no tiene suficiente fuerza en mesa. No, pero ya empieza a meter el gato con el horno. De hecho, bueno, no, aún no puedo atacar con el compañero de manada Hani, pero casi. Bueno, ahora le echamos un ojillo al coletilla. No sé ni por qué ataco. Bueno, de hecho no sé siquiera si voy a atacar, ahora que lo pienso. Con esto, con el gato vuelve tal... Es que yo creo que hemos perdido, hagamos lo que hagamos. O sea, yo creo que puede sacrificar una campanera para devolver el gato. Pone dos tokens de comida, los puede sacrificar. Esto se va a ir a 6-6 el siguiente turno. Nada, Paco, nos has aplastado, Paco. No quiero seguir siendo humillado. Nos ha pegado una buena paliza. Venga, a ver, vamos a echar un ojillo a eso que estábamos diciendo. Vamos a ver, vamos a ver.
Esta es mi cara, ¿vale? Mi cara la vamos a poner en la parte de arriba, eso sí. Y en la parte de abajo, a ver. Ahí está. Ahí está, vale. Esto es lo que hay del vídeo. Voy a quitar la música que tengo puesta. Y vamos a ver el tema del vídeo, a ver qué es lo que hay. No, este es el trailer que salió, ¿no? Ojo, yo el trailer no lo había visto. Creo que hay que pinchar aquí y te lleva al sitio donde está el vídeo. Creo. No, son 44 segundos. Vale, vale. Vamos a intentar verlo bien, venga, va. Volumen que no esté demasiado alto. Es igual que el Diablo, sí. No sé quién dijo Diablo, pero es igual que el Diablo. A ver, es igual que el Diablo, lo que pasa es que es mundo abierto. Y eso, el Diablo, aunque han dicho que el Diablo 4 va a ser una especie de mundo abierto, entre comillas. Ojo, pero es lo primero que vemos de verdad del juego. Es free to play y es bueno, ha dicho. Vale, genial. Esto es todo. Confirmadme en el chat que esto es lo que había, porque esto no vale para nada, efectivamente. Si es que no nos han enseñado nada. A ver, este dura 49 segundos. ¿Es el mismo o es otro? Es el mismo. No sé. Tiene pinta de ser muy cutre, la verdad. Habilidades. Las habilidades muy, muy hack and slash. No, no parece un juego de rol, no es un WoW esto. O sea, tiene sus cuatro habilidades y ya está. Y, X, A, B, ¿no? Además, esto es de consola. No es de ordenador. Estos mandos, los controles son de consola, ¿eh? Los que están saliendo en este vídeo. En este vídeo salen controles de consola. Así que, bueno, no sé qué os ha parecido. Me ha parecido un pelín cutrillo. Ey, buenas, Alzalot, buenas noches, ¿qué tal? Franky Paco dice que pintaza. Sí, efectivamente, en el Leiki. O sea, Diablo 4 va a tener una especie de mundo abierto, ¿no? ¿Lo llaman? ¿Cómo lo llaman? ¿World Boss? Eso no lo he visto así escrito, pero bueno. No, no es WoW ni mucho menos. Es un hack and slash. Es un hack and slash de mundo abierto. Que tendrá algo de toques de rol, pero vamos, poca cosa. Por lo que hemos visto, que también, ojo, el juego está en beta. O sea, que es muy pronto para saberlo. Habrá que esperar. Bueno, Kezkak, estás por aquí. Juguemos. Voy a volver a probar la mono verde Stompy, que está bastante chula. ¡Ey, buenas noches, Chifox! ¿Qué tal? Bienvenido. Cutre, cutre, dice Ángel Ollín. Sí, me ha recordado más bien al Poe, al Path of Exile. Así por los gráficos cutrillos. Neo dice que eso no es un hack and slash. Cuando es un juego de ir con un muñeco que vas apretando todas las teclas para que mate los bichos que se encuentra delante, es un hack and slash. Pues como el Diablo 3, es un hack and slash. Yo lo voy a jugar. Bueno, esperemos, es muy pronto, ¿vale? Visualmente no me ha parecido nada del otro mundo. Me ha parecido un poco cutre, viejo. O sea, como un juego de hace 10 años. Y que... Esa mano era Mulligan. Y esta, bueno, nos la quedaremos. Pero tampoco es buena mano. Nos vamos a quitar... Venga, por tener una década. Una bestia buscada. Y salimos de coleccionista de pieles a ver si suerte y robamos alguna criatura de fuerza 2. Vamos, quiero decir que el juego hay que esperar, ¿vale? O sea, de momento no me ha dado muy buen rollo. Me ha parecido un poco cutre. Un poco feo. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona. A ver si robamos un bosque, por cierto. Path of Exile 2 no va a salir nunca. Acaban de sacar un parche gordísimo hace poco de Path of Exile. O sea, bueno, a lo mejor sí acaba saliendo un Path of Exile algún día, pero desde luego no va a ser a corto plazo.
Es como decir, ¿cuándo sale el WoW 2? ¿Cuántos años tiene ya el WoW? ¿10 o 12 años? ¿O 13? No ha salido el WoW 2 ni va a salir. Es un juego que irán actualizando, tienen ya el juego hecho y ya de por sí es bueno. Venga, un bosquecito, un par de bosquecitos seguidos. Vale, nos van a hacer una ira de calla en el cuarto turno, que nos va a dar igual porque vamos a hacer bestia buscada. Ah, mira, Benzuan aquí nos comenta una cosa interesante. Dice que él fue beta tester del Titan Quest, que era horrendo en la beta, y que luego cuando salió acabó siendo un gran juego, ¿no? Un pedazo de juego. Sí, por eso, que tomémonoslo con calma, que es muy pronto aún, para andar precipitándonos. Voy a jugar este bicho, porque si hay una ira, pues nos mata todo. Y la bestia normaliza tampoco haría nada. Aquí el problema es que estamos atascados de maná. Pues yo al Titan Quest no he jugado. Voy a... Sí, sí, lo sé, Neo. Ya sé lo que es un hack and slash propiamente dicho. Sí, son ese tipo de juegos que dices. God of War, Devil May Cry, ese tipo de juegos, ¿no? Pero... cuando digo que el Diablo 3 o que el juego este de Magic son hack and slash, lo digo en sentido despectivo, porque no deberían serlo ni parecerlo siquiera. Deberían ser juegos de rol, que es lo que prometen ser juegos de rol, ¿no? Y luego son hack and slash y no juegos de rol. Venga, si robamos un bosquecito, esta bestia buscada va a hacer estragos. Poedos saldrá este año. ¿Y eso de dónde lo sacas, tú crees? Yo no he oído nada de eso. Deberían ser RPG. Pero claro, por eso digo que hack and slash es casi algo despectivo para un juego como el Diablo. Neverwinter es rol, por ejemplo. Puro, sí. ¿Está anunciado el PoE 2? ¿Tiene tráiler? Ah, pues yo lo que no lo había entendido así. Cuando vi el último en la... ¿Cómo se llamó? La PoEcon, no sé cómo le llamaron. El evento este importante de Path of Exile. Lo vi y no recordaba yo que hubiesen dicho PoE 2. Pues entonces estaba yo equivocado. Ya hemos perdido otra vez. Nos sale ahora una bestia buscada que ya no nos sirve. Voy a no atacar, a ver si con la Vivien o el apalear podemos matarle el caballero este. Ah, vale, que es la expansión, vale, es que no es el PoE 2. Claro, el Path of Exile 2 no es un Path of Exile 2, claro, es el mismo juego con un nuevo acto, ¿no? Que digamos, que podríamos llamar. Claro, es que por eso que no es un Path of Exile 2, es solamente una expansión, digamos, del Path of Exile. Pues como el WoW ha sacado 10 expansiones. Bueno, cambian todos los actos, pero vamos, que sigue siendo un poemas. Claro, es que un poemas. Es un poemas. Un poe plus, un poemas. Vamos a conceder, me estáis pegando unas palizas. No puedo ver los enlaces desde donde estoy, que me estáis poniendo en el chat, pero vamos, para que los demás los vean está guay. Bueno, ahora que estamos ya todos, que os recuerdo, os aviso, fuera, ya me estás humillando demasiado, vaya paliza me acaban de pegar otra vez. El miércoles 15, la semana que viene, miércoles 15, a partir de las 6 de la tarde en YouTube, hacemos el evento de acceso anticipado a Theros Más Allá de la Muerte, ¿vale? Antes que nadie, bueno, antes que nadie, no. Todos los creadores de contenido tenemos acceso a eso, bueno, todos los que lo hayan pedido. Y podréis disfrutar de Theros un par de días antes de que salga aquí en el canal, ¿vale? Y luego, además, el domingo 19, presentación física en el Generación X de Coslada, aquí en Madrid, que para que podáis venir todos los que queráis. Mañana haré el anuncio oficial para deciros horarios y todo eso y un montón de cosas. ¿Por qué me he ido?
Qué mala persona, qué paliza me has pegado. ¿Me estáis pegando las palizas? Bueno, no sé, hay poca gente. Últimamente no sé qué está pasando. Que la gente no quiere jugar conmigo. No queréis jugar conmigo, malas personas. Vamos a ver. Vale. Arreglado esto. Sin el aire de calle de barro. Ah, bueno, claro, sí, evidentemente, ya lo sé. Y me he quedado atascado de tierras, ¿eh? Si hubiese tenido a lo mejor la bestia buscada antes, habría podido hacerla bien, te habría matado las criaturas. ¿Será eso, no, Neo? Que no me está viendo nadie, por eso nadie está jugando, queriendo jugar conmigo, joder, no sé. Voy a tener que ponerme a rankear, mañana voy a rankear, mañana rankeamos, que parece que esto de jugando con drugos ya... Es que, ¿sabéis? Son comunidades distintas, la comunidad de Twitch es distinta a la de YouTube. En YouTube todo el mundo quiere jugar conmigo, en Twitch lo que quieren es verme jugar y ya está, ¿no? Así que supongo que por eso... Ah, lo que estaba diciendo, que iba a poner mi código de jugador. ¡Hey, buenas Chungo Boy! ¿Qué tal? Bienvenido. Lo que decía, que si alguien quiere jugar conmigo, que ponga el código, le añado a la lista de amigos y jugamos. O que mañana él lo voy a poner, ¿vale? Voy a poner en el chat mi código, por si alguien no lo tiene. Lo pongo en el chat. Y de hecho lo debería poner también en pantalla, sobreimpresionado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pone eso? A ver qué ha pasado. ¿Dónde está eso? Venga, va, lo pongo ahí a la derecha, por ejemplo. Se ve, ¿no? Vale, perfecto. Pues yo creo que más o menos entre las 12 y la 1, cuando me canse ya cortamos. ¡Ey, Alzarot! Jugamos, venga, estupendo. Voy a jugar otra vez con la misma mono verde Stompy, que debería ir bien. Ya si perdemos esta, ya sí que la borro, la desinstalo. Sí, claro, los que queráis jugar, jugamos. Mañana, ya digo, mañana voy a hacer rankeds, que no creo que me vaya a dar tiempo a jugar suficiente rankeds este mes para llegar a mítico, pero me gustaría llegar a mítico y compensar lo del mes pasado que no llegué. No te analizaré mucho, no te preocupes. Vale, esta mano parece que está bastante mejor que las anteriores. Ha hecho mulligan, Alzarot. Has tenido suerte. Da igual llegar a mítico antes o después de la salida de Teros. O sea, no creo que haya absolutamente ninguna diferencia, la verdad. O es una monored. ¿Será una monored de control? Porque no ha jugado nada en dos turnos, lo cual es extraño. Es una monored de control, estoy ya seguro. O se queda atascada de tierras. Pues es lo peor que le puede pasar a una monored de control. Hey, Loquiso, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Hey, buenas noches, Dan, ¿qué tal? Bienvenido. Benzuan, yo siempre digo que el pack de 50 sobres no merece la pena. El pack ese que vende la nueva colección antes de que salga. Yo siempre digo eso, ¿vale? Salvo que estés muy interesado en tener absolutamente todas las cartas de la colección y las necesites, ¿no? Cabeza Nano. Otro que se ha ganado la amistad. Voy a añadir unas poquitas personas hoy. Puedo meter esto con prisa. Ey, Pelete 90, nuevo seguidor, muchas gracias. Aquí tenemos un ataque fuertecillo y tal, ¿no? Me han dicho. Buenas noches, Negate. ¿Qué tal? Ya hay mucha gente que está en Mítico. De hecho, los mazos que estoy jugando estos días son todos mazos de gente que ya ha llegado a Mítico. Bueno, buena partida, Alzarot. No sé qué tenías, pero era una monorroja de control. Estoy casi seguro. Hombre, Coca69. Muchas gracias, nuevo suscriptor del canal. Pues muchísimas gracias por el apoyo. Lo siento, Alzarot. ¿Cómo era? ¿Era un mazo de control? Coméntanos. Vale.
Te has quedado atascado. Pues sí, coméntame en el chat. ¿Era un mazo de control? Ah, vale, Hazaña de los Riscos, ¿no? Se llama la carta. Me he cambiado de mazo. Me he jugado bastante la mono verde Stompy esta. ¿Sabéis qué mazo creo que es el mejor en el actual estándar? La White Winnie, la mono blanca. Dracused y Hazaña en mano. Me lo imaginaba. Nos barrías la mesa con el Dracused. Es una pena que Big Red no sea buen mazo. Yo lo he probado un poquillo, lo he traído al canal un par de veces, pero se queda un poco a medias. Pues muchas gracias, Cocas, por los comentarios, por el apoyo y por todo. Tan calmado, joder, si estoy nerviosísimo. Por dentro, pues si por fuera no se me nota. Buah, tenemos una mano muy buena. Con respuestas para todo y con curvita. Sí, el pase de maestría sí que merece la pena. ¿Cuánto dinero es? Son 17 euros más o menos. Esos 17 euros del pase de maestría merecen mucho la pena, rentan muchísimo. Más que los 50 euros de los 50 sobres. Es que ganas muchas más recompensas con el pase de maestría con 17 euros que con los 50 de los 50 sobres. Ya digo, sobre todo, a ver, yo a lo mejor acabo pillando esos 50 sobres. Se pueden pillar todavía, ¿verdad? Sencillamente porque yo necesito tener toda la colección completa. 4 por de todo, ¿vale? Para el primer día. Entonces no hay más remedio. Vale, Ventus, ahora jugamos. Ya digo, hoy vamos a hacer veda abierta y ya veremos en el futuro. Ya veremos en el futuro qué es lo que hago con esto cuando se llene la lista de amigos, pero se va a llenar ya. Cuando se llene veremos qué hacemos. Aquí el problema es que no sé si jugar el mata gigantes. Vale, Ventus sube el siguiente y luego cabeza nano. Jugamos. Qué desagradable, ¿eh? Qué buena. Vale, este ataque no es malo del todo. Vamos a ver si bloquea. Creo que voy a jugar el mata gigantes como criatura. Para poder hacer ataque el siguiente turno con el mariscal Hazda, con formación inquebrantable quizás incluso. A ver, que va el chat súper rápido. Me estoy perdiendo un poquito en el chat jugando la partida. Ah, hay un pack que incluye el pase de maestría. Es verdad, no me acordaba, pero no incluye sobres. O sí, no incluye los sobres. Es que hay diferentes packs, efectivamente, no me acordaba de ese. A ver, jugamos tierra, jugamos el estandarte, hacemos formación inquebrantable, metemos con todo bastante fuerte y ponemos un token con vínculo vital, ¿no? Es el token, sí. Es que habría que mirar cada pase. Sí, o sea, de los packs hay uno que es malísimo, sí, efectivamente. Es mucha pasta, sí, es mucho dinero. Este bicho es asqueroso, ¿eh? Esta White Winnie, fíjate, yo pensaba que esta carta era malísima, el estandarte heráldico, yo pensaba que no era buena, y mira ahí dónde está. En la White Winnie triunfando. ¡Puf! ¿Qué hacemos? ¿Nos reímos? Sí, ¿no? Podemos poner un token. Y subimos todo. Es que este mazo es muy bruto. Madre mía, está el chat on fire. Ya no me da tiempo a leerlo todo. Estáis ahí discutiendo sobre el tema del pack. Perete, yo creo que te he añadido, ¿no? Sí, Perete, te he añadido como amigo, creo. Madre mía, la lista de amigos ya es interminable. Sí, Perete, tienes que aceptarla. Tienes que entrar en Magic Arena y aceptar la solicitud. Ya te la he enviado. Debería ser al revés, debería ser tú el que me la envíe a mí. Por cierto, mi código de jugador lo tenéis aquí en la pantalla. Me acabo de dar cuenta de que el ratón no va en el sitio en el que tiene que ir. A ver si ahora va. Sí, ahora sí. Qué asco, todos esos bichos tienen toque mortal.
Si ataca, me lo como, vamos, o sea. Que robe cartas si quiere. Bueno, Aminatou, perdón, Blontoro, si quieres juega, me retas y ya está. Pon mi código si quieres de jugador, el código lo tengo justo encima de mi foto, encima de mi imagen, ahí está mi código, me agregas como amigo y jugamos. Bueno, buena partida, Miguel. Venga, voy a aceptar reto, ¿quién era el siguiente? Ventus estaba el siguiente. Voy a jugar otra vez con la White Winnie, que me gusta bastante. La White Winnie va sola. Si quieres llegar a Mítico fácilmente, la White Winnie es una de las mejores opciones. Ahora mismo está muy fuerte. Hombre, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Me alegro mucho de verte por aquí. Hoy estoy de tranqui. Estoy leyendo todo el chat, todo lo que puedo, así que en cuanto he visto a Rust, ya te he saludado instantáneamente. Por cierto, Víctor, te mandé solicitud de amistad y no la aceptaste. Está por aquí. Ah, vale, Blontoro. Vale. Ya te he entendido, Aminatou. Aminatou. Qué difícil para mí es decir eso. Mira, ves, Víctor, aquí te tengo. No me has aceptado. No sé si el código está mal. Si no, agrégame tú. He puesto mi código. Hoy estoy generoso. Se me va a llenar la lista de amigos y ya veré qué hago en el futuro. Todo el mundo. Hoy estamos de rebajas. Hoy estamos de rebajas. Como tampoco somos muchos aquí en Twitch, que estamos ahora mismo 90 en directo nada más. El problema en YouTube, el problema es que los directos de YouTube son de 300 personas. Y no me puedo permitir agregar a todo el mundo, ojalá. Creo que voy a ser avaricioso one more time. Y voy a jugar todas las criaturas posibles. Para meter elefantes a lo loco, ¿vale? Sí, sé que puedo hacer bestia buscada y que me voy a arrepentir de haber jugado el mata gigantes como criatura. Pero es que fijaos todo lo que viene detrás. Elefante, elefante, formación inquebrantable. Leandrolim envió una donación. Uy, pues no sé si llegó por Streamlabs. A ver si está por aquí. No sé cómo se filtra. Ah, vale, ya sé cómo se filtra. Pues ahora mismo no la veo y no tengo constancia de ello. Tendría que mirarlo con más calma, con más detenimiento. Ya lo miraré, ¿vale? Pues Leandrolin me lo apunto y a ver si lo miro luego mejor. Ah, es una Gruul de aventuras. Entonces lo tiene muy crudo. Vale, tengo aquí ya un montón. Madre mía. Voy a aceptar estas tres últimas y ya no acepto nadie más. Vale, a continuación, Cabezanano, luego Blontoro y luego pues o Lápiz López o Ancash, que no sé cuál de los dos habrá sido primero. Vale, ya hay bastante gente en lista de espera. Así me gusta, joder, es que ha habido un rato hace unos minutos que nadie quería jugar conmigo. Me he sentido hasta un poco triste y un poquito solo. Y por cierto, muchas gracias, 100 personas en directo. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias por el tremendo apoyo. Ah, mira, sí, ya lo tengo aquí. Ya he visto la donación. Lo que no sé es por qué no ha saltado en pantalla. Pues muchísimas gracias por la donación. Y si no salta en pantalla, voy a hacer ahora que salte. Leandro, muchas gracias. Lo que pasa es que, claro, a ver. Lo que no sé es por qué no salta la notificación en pantalla de esa donación. Debería haber salido, ¿eh? Tengo que mirar por qué no ha salido, ¿vale? Pero muchas gracias, Leandro, por la donación, que la he visto en el correo electrónico. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Es que me distraigo y me matáis los bichos. Estoy perdidísimo con el chat. Demasiada gente. Spameáis demasiado en el chat. Estoy perdido, en serio. Buena partida, ¿por qué? ¿Nos gana ya o qué? Él no sabe lo que viene.
Pues Francisco González, le faltan, dice, un par de loxodones venerados y un par de formaciones inquebrantables. Son cuatro comodines raros. Si tienes el mazo casi casi y te gusta, yo te lo recomiendo. Le quedan 9 meses de vida por delante, ¿vale? A finales de septiembre rota fuera de estándar estas cartas. Tanto el loxodón venerado como la formación inquebrantable. Pero te van a dar 9 meses de satisfacciones, ¿vale? Y luego se van a poder seguir jugando en Historic. De hecho, en Historic son buenas, ¿vale? El loxodón venerado se juega en Historic y la formación inquebrantable también. Y además se pueden jugar en más mazos. Yo creo que te va a merecer la pena. Uy, este robo me ha gustado. Da igual cuál le matemos de los dos, la bestia buscada o el otro. Claro, yo creo que merece la pena. Yo me gastaré los comodines sin duda. Si el mazo te gusta, pero que no he dado aquí a buena partida. Es que este mazo con 3 tierras debería ir más o menos bien. Eso sí, con menos de 3 tierras mal, pero 3 tierras es suficiente. Venga, a ver, ¿quién venía? Madre mía, me voy a arrepentir de esto. Me voy a arrepentir cuando tenga la lista de amigos completa. ¿Quién estaba? Estaba Cabezanano, el siguiente. Venga, voy a jugar otra vez el mismo mazo que me gusta mucho. Y luego, si acaso, voy cambiando. Estaba ahí, sí, si matara a la bestia buscada, que tiene toque mortal y puede matar a cualquiera, o al 5-5 directamente. La verdad es que daba igual, sí, estaba muerto. Sí, ojo, una de las buenas noticias de Teros, que llevamos ya muchos días hablándolo y comentándolo aquí en el canal, es que los mazos son muy caros, llevan muchas raras, muchas míticas, y son bicolores, tricolores y lo que sea, ¿no? Ey, Dire Legendario 7, nuevo seguidor, muchísimas gracias. Con Teros se va a potenciar mucho el monocolor, y monocolor, por definición, es más barato, porque monocolor no necesita... Ey, aquí se han caído, es que el juego a veces tira a la gente, se buguea y tira a la gente para abajo. Bueno, que decía que Teros, una de las ventajas que tiene, es la habilidad de devoción y va a provocar, va a propiciar que los mazos monocolores sean mejores. Y los mazos monocolores, por definición, son más baratos que los tricolores o los bicolores, porque no llevan las tierras, para empezar. Las tierras buenas son todas raras, y eso va a ser una gran ventaja. Diréis, no, pero luego llevan muchas raras y míticas. Sí, pero llevarán menos que si no estuviese eso. Ojalá. Ojalá pudiese haber jugado el Loxodon venerado. Claro, esa es la razón. Monocolor casi no usa tierras raras. Una isla para el cementerio. Vale, si tiene un... Bueno, la verdad es que aunque tenga un ritual de Kaya... Digo, un ritual de Kaya. Un ritual de Lojin, no es el fin del mundo. Porque, bueno, de hecho nos mata el Pegaso fiel y el recaudador de diezmos deja un 1-1 que vuela. O sea que estaríamos casi igual. Casi me preocupa más que ahora juegue, por ejemplo, un Kefnet o algo así. A ver, ¿qué iba a mirar? Ah, sí, ya sé lo que iba a mirar. ¡Etrata! ¡Etrata! Madre mía. Eso sí que no me lo esperaba. Veamos con una formación ahora que es un buen momento. Sí, sí, es que estaba flipando. Vale, esto por un lado, comprobado. Y de hecho, podría utilizar... ¿Veis el ritual de Lojin? Como me lo temía, pero bueno, dejamos dos criaturillas en mesa. No creo que vayan a ser suficientes, pero bueno. Venga, ya más tierras. Esto sí que es mala suerte. 6 tierras no es lo normal, muchas tierras. Dadme un segundito que estoy poniendo el texto que va a aparecer en pantalla a continuación.
Venga, va. Que me roba otra tierra. Esto no vuela, ¿no? No me lo puedo creer. Otra tierra, nos hemos robado. Vamos a perder la primera partida, ¿eh? Por mana flood. A ver, esto que... Vale. Vale. Ese texto ahí más o menos se ve, ¿no? Es la primera vez que hago lo de poner texto. Pero creo que puede estar bien. Que pueda aportar algo, quiero decir, ya me entendéis. Vale, el robo ha sido bueno. Espérate, ¿qué es esto? Un 1-1 sin más. Ay, si solo pega 3. Es que la trata es mala hasta para eso. No, counter no, ¿por qué lleváis counters? A ver cómo queda esto. Vale, creo que el texto ahí arriba a la derecha no molesta demasiado, ¿verdad? Me he robado otra tierra. Algo me dice que no vamos a ganar esta partida. No podíamos matarla con el gigante. Ya lo he intentado yo. Con el mata gigantes. Tiene otra trata, ¿eh? Ojo que nos gana la partida. ¡Ojo! Gana a volar, efectivamente. Ojo que está a 4 de vida. Sí, Teros para los mortales creo que es el viernes 17. Y para los no mortales, como yo, acceso anticipado es el día 14. Digo, el día 15, perdón. Ojo que ganamos. No, otro counter, no. Si hace la tercera trata nos gana, ¿verdad? Es que ni me he leído el texto. No lo puedo mover ahora. Hombre, Rapsolo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, me alegro de verte por aquí. Ay, esa coacción a la llanura, ¿eh? Ojo, Rapsolo, te vas a ver una partida única, ¿eh? Espeluznante. La partida más triste de Magic de la historia. Mono White, sí, estamos con la Mono White. Me está pareciendo muy potente la Mono White y... La verdad es que le estaba diciendo a la gente que si quieren rankear y ganar fácil y rápido, la Mono White es muy buena opción. Soy un encantamiento, soy encantador. Como dice Neo ahí. No, no puede ser. Hey, Fanny Fat, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. A ver, ¿quién está? Ah, Blontoro, Blontoro lleva un rato esperando. Voy a cambiar el mazo porque es un poquito injusto. Y no quiero hacer spoilers... vamos a jugar... es que estos son spoilers de mazos del suscriptor que voy a jugar próximamente, así que no quiero mostrarlos. Vamos a jugar el mazo de Makorito, que ayer yo no tuve mucha suerte con él. Se me dio un poquito mal, este bug que ocurre a veces. Sí, lo siento, Ancash, es que a veces algunas partidas las borra Magic Arena, se caen las chapa o lo que sea, ¿no? Ah, mira, Rapsol está precisamente jugando ahora con Mono White. Está divertido y es bueno, ¿eh? Es bueno el mazo. Parece que el metajuego le favorece. Bueno, nos la vamos a quedar. Son todo tierras giradas, pero... Hombre, Rapsolo, nuevo suscriptor, muchísimas gracias. Bueno, 2 meses ya de Twitch Prime, pues muchas gracias en gastarlo en mí. Si tuviese Twitch Prime, lo gastaría en ti. Pero no, no tengo Amazon Prime ni Twitch Prime ni nada de eso. Sí, efectivamente, Paco, lo bueno es que ganas o pierdes en 4 turnos. No, pero a veces, o sea, si es en 4 turnos es que has ganado. Pero es que a veces son 10 turnos y también ganas. Hombre, Neo, ya empezamos con los cheers, 20 cheers, muchísimas gracias, Neo.
¿Esto qué es? ¿Todo tierras giradas? Todas. Le voy a tirar una sed para abajo. Makorito se merece más viewers que yo porque es mucho mejor jugador que yo. Así de sencillo. Y Rapsolo igual, también se merece más viewers que yo. ¿Robaremos tierra enderezada? Pues no. Vástagos reales. No me gustan ahora mismo. Es que no me acaba de convencer los vástagos reales, la verdad. Vale, ahí estaba la tierra enderezada. La jugaremos el siguiente turno. Cada vez que hace un desafío los demás se caen. Es que está medio bugueado eso. Sí, la Super Friends de Makorito con la que ha llegado a Mítico se ha puesto top 30 del mundo, ¿eh? Ojo, ojo con Makorito. Poca broma con Makorito. Si es que Neo es el mejor. Pues, Lale. Tienes arriba mi código de jugador. ¡Epa! Que muevo la pantalla. Perdón. Ah, vale. Y me puedes agregar. Buah, esto es un asco, ¿eh? Ah, eso fuera. Nada, tenemos que jugar tierra girada. No atacamos, vamos a chumbloquear al caballero pantano pútrido. Sí, exacto, David Prieto, efectivamente. Este es el mazo que estaba jugando Makorito, que es el streamer que yo recomendaba ayer. Me gusta mucho cómo lo hace Makorito, o sea, muy buen jugador. Es lo que algunos decís que se me vea muy tranquilo y tal. Él también juega muy tranquilo, muy sosegado, explicando muy bien todas las jugadas. O sea, me gusta mucho. Bueno, Víctor, un abrazo. Muchas gracias por haber estado por ahí. Curra un poco, hombre. Sí. Bernardisco, hombre, pon ahí tu código. Pon tu código en el chat, Bernardisco, y ya verás cómo hay gente que te agrega y te añade como amigo. No, Rapsol, esta vez me está dando mucha pereza hacer vídeos de los spoilers porque todas las cartas me parecen tan buenas. En serio, me está dando pereza por ese motivo. Me parecen todas tan buenas que todos los vídeos son en plan de ¡buah, cartonazos, tal cual! Y también hay otros canales que lo están haciendo. He visto que tú los estás haciendo, también los hace Juanmi de Magic Madrid. Y yo he pensado, bueno, pues ya lo está haciendo otra gente y lo están haciendo bien. Entonces me esperaré a que salga la colección completa y haré mi análisis color por color como suelo hacer en otros casos. Este se muere, ¿eh? El dragón lo mata. Sí, es que como que hay mucho aluvión como de cartas muy importantes todas, ¿no? Y por eso me ha dado mucha pereza. De todas maneras tienes que hacerlo, ¿eh? Si quieres que el canal crezca, es bastante importante. Yo en su día lo hice, pero ahora ya no me hace falta. Entonces ya paso de hacerlo, sencillamente es eso, ¿no? Vamos a hacer eso. Tienes que hacerlo porque es importante para que la gente te conozca y el canal vaya creciendo. Los vídeos de spoilers son muy importantes, ayuda muchísimo. Sí, claro. Y luego además, si queréis, en la descripción del vídeo, bueno, debajo del vídeo, hay un enlace al Discord. El Discord es una comunidad en la cual somos más de 600 personas en el Discord. Hay una sección específica para jugar con gente. Podéis poner vuestro código ahí y seguro que alguien os añade. No, Paco, Makorito es otro streamer de Twitch.
Otro muy majete. De hecho, yo le hago raids. Yo le alojo en mi canal cuando yo no estoy jugando. Alojo a Macorito cuando está. Y a Rapsolo y a, bueno, a los streamers que más me gustan, que más se adecuan a mi estilo, ¿no? Aquí, ojo, sí. Va a robar tres cartas, pero va a perder tres vidas. Y se ha girado entero. Bueno, yo ahora mismo. Es que todavía no me. O sea, no estoy nada puesto en Teros. O sea, me está preguntando aquí David Prieto que para mí cuál es el mejor dios de Teros. Es que no sé. Es que a mí ni lo recuerdo. Creo que. Es que. No me estoy leyendo mucho el spoiler. O sea, sí, lo estoy leyendo por encima y estoy viendo todo cartonazos. Pero no estoy muy. O sea, no recuerdo. Creo que hay uno que pone tierras, ¿no? Hay uno que es. Ese es el más. El que me. Ahora, lo que yo recuerdo es el que más bruto me ha parecido. El que pone tierras. Ese es uno de los dioses, ¿no? Sí, todos los mazos que estoy jugando hoy y ayer y que voy a jugar mañana están todos en EtherHub. Debajo del vídeo, igual, hay un enlace a EtherHub con todos los mazos y lo podéis ver ahí perfectamente, ¿no? Los podéis exportar a Magic Arena desde ahí. Sí, claro, solo pon el enlace a tu vídeo, por supuesto. Hazte publicidad. Aprovecha el momento. Pero tiene que estar bien el vídeo, porque si haces publicidad de un vídeo y luego el vídeo es una caca, es peor, ¿eh? Es contraproducente. Eso es muy importante. Para alguien que crea contenido, yo ya he cometido todos los fallos posibles cometibles. Entonces, es recomendación para ti y para todos. Si queréis hacer un canal de YouTube o de Twitch o de lo que sea y queréis compartir vuestro contenido, aseguraos de que el que vayáis a compartir y vaya a llegar a mucha gente sea bueno, para que la gente se enganche y quiera y se suscriba y quiera más y más, ¿no? Así que tú pones el código si quieres. O sea, tú pones el enlace perfectamente. Sí, por supuesto. Todo lo que sea apoyar a la comunidad y que los otros creadores de contenido también crezcan, por mí, genial. No, yo sí que tengo muchos. Tú, Rapsolo, tú me has visto a mí. Tú sabes la cantidad de fallos que tengo jugando. Lo sabes, o sea, me has visto. Y además, tú juegas bien. O sea, que sabes perfectamente lo mal que. Bueno, no es que. Sí, no es que juegue mal, es que soy súper despistado. Se me va la olla, me despisto, me desconcentro, no me fijo, etcétera, etcétera. A ver, Lapiz López, ¿qué pasa aquí? No está dando error, no funciona. Uf, Kiwi Twitch. No sé qué mazo de historia voy a jugar en el evento ese. Y de hecho tengo un fin de semana súper complicado, pero ya veré si puedo siquiera jugarlo. Es que cuesta mucho concentrarse. Ya el Magic digital, el Magic Online o Magic Arena, ya no es como el Magic físico. Yo cuando tengo las cartas en las manos. O las puedo tocar físicamente, casi no se me olvida nunca nada y casi nunca me despisto ni cometo fallos tontos. En cambio, en Magic Arena o Magic Online, como que no percibes igual las cartas, los textos o lo que hay en mesa, como que se te olvidan más las cosas y ya. Si le sumas que estoy hablando a la webcam, que estoy mirando el micro, que estoy mirando el chat, que estoy mirando la primera pantalla, la segunda pantalla y tal, ya los despistes se multiplican por 100. Y es que es un error que yo creo que le pasa a mucha gente. Pero los que veis un poco streams de pros. Me imagino que sabréis, por ejemplo, tú ves un stream o un directo o un vídeo de Seth Mansfield, Luis Scott Vargas o gente de este estilo y dices, es que juegan prácticamente a la perfección a pesar de que está, por ejemplo, Luis Scott Vargas. Luis Scott Vargas está contando chistes, está jiji, jaja, y aún así ves que juega perfecto. Ojalá fueses Luis Scott Vargas. Ojalá fuese Luis Scott Vargas. Ves a los pros que no cometen fallos, es increíble. Esos son grandísimos jugadores, claro. Yo la verdad es que cometo muchísimos fallos y de hecho hay épocas en las que es peor todavía, o sea, hay épocas en las que es que son todos fallos y me rayo mucho con eso. Voy a pagar dos villas, voy a meter el Teferi, yo creo que esto se va a comer un counter porque se ha quedado enderezado de una forma muy extraña. Pero bueno, no pasa nada. Al ser un Azorius Flyers con counters, por cierto, Azorius Flyers con counters que no ha salido muy rápida, llevamos las de ganar. Aquí lo que estoy haciendo es ver si juega algo para evitar nuestro ataque. Vale, ¿qué necesitamos? Una tierra. Con una tierracita esto va a funcionar mejor.
¿Le voy a matar el marino espectral ahora? No hay mucha razón de ello, teniendo dos clarines en mano. Pero bueno. Es que este mazo ya sabéis cómo funciona la Zorius Flyers. Lo mismo te juega llanura, bicho, bicho, Sephara, yo qué sé. Entonces, vamos a intentar contener un poquito eso. Estos vástagos reales no están mal, no están mal. Lo malo que solo tenemos un mana rojo, pero bueno. Muchas gracias, Neo, por poner enlace al Discord. Que bueno, el Discord es casi el Discord de Neo. Eres tú el que manda. Tiene 5 cartas en mano. Nos ha tirado ya 2 counters. Vamos a tirar un clarín. A ver si quiere contrarrestarlo. ¡Ey! Se os ha borrado la petición a muchos, lo siento. Otro Sarkhan. Venga, lo vamos a dejar en la parte de arriba. Y vamos a jugar este. Y si lo contrarresta, pues lo contrarresta. Vamos a robar otro. Muy pesadito con los counters. No me está gustando tanto counter. Vale, nada mal hecho ahora. Vale, Pegaso fiel. Vale, es que si hace, yo qué sé. Bueno, no le daba para hacerse Sephara este turno, pero me estaba empezando a preocupar. Venga, no tengas más counters, por favor. Vale, perfecto. Le quedan 2 cartas en mano. Nuestras 3 cartas son muy buenas. Bueno, no son muy buenas, pero casi. Podemos decir algo que sea... Tienen que cambiar los comentarios estos, son muy sosos. No dicen nada. Venga, no me lo contrarrestes. Pues la colección de teros, ¿alguien sabe cuándo se completa el spoiler? ¿Cuándo salen todas las cartas? Yo es que no lo sé, la verdad. Vale, la colección sale en Magic Arena el día 16. En tienda, en físico, sale el día 17. El acceso anticipado lo tenemos el día 15, perdón, miércoles 15, que lo he puesto por aquí. Lo voy a poner aquí arriba. Yo creo que ahí se va a ver mejor, ¿no? Y el spoiler completo, la verdad es que no sé cuándo lo completan, pero no quedará mucho, será este mismo viernes, ¿no? A lo mejor. Venga, sí. Es que estaba pensando, ¿y si robamos un Planeswalker? Bueno, da igual. Si robamos un Planeswalker, pues bienvenido sea. No me acaba de gustar este mazo. Yo no sé cómo ha conseguido llegar a Mítico con este mazo. Es que es muy lento. Tardas mucho tiempo en cada partida. Y él ha llegado súper rápido. En 3 o 4 días ya estaba en Mítico. Digo Makorito, jugando este mazo de Super Friends, de Planeswalkers. Ah, bueno, cierto, gracias, Neo. Pareces más correctos. El 17 es la presentación de Teros en físico. Y el lanzamiento oficial es la semana siguiente, claro. No he sido preciso al decirlo yo. Ah, vale, y Benzuan me dice en el chat que mañana acaban con el spoiler de Teros. Pues nada, mañana empezaré a grabar vídeos con la colección completa. Bueno, en cuanto esté, empezaré. Tengo un montón de... También se ha robado 6 tierras, ¿eh? Tengo un montón de material. Ni lo voy a bajar. Vamos a seguir subiéndolo. Porque vete a saber lo que puede pasar.
como que nos lo suba la mano. Me lo estaba temiendo. Entonces ahora es mucho mejor la cosa, claro. Vamos a poner el dragón el 4-4 y tocaremos madera para que no pueda matarnos el 4-4. Vídeo de ayuda para las presentaciones. Pues sí, debería intentarlo, ¿verdad? A ver cómo se da un poco la semana. Yo es que tengo una semana muy complicada la semana que viene. Esta semana y la semana que viene para mí son complicadas porque son justo los exámenes de la universidad y tengo mucho trabajo. Vamos a matar eso. Si lo contrarrestase tendríamos también el reino carcelario. Y nada, pues eso. Video ayuda para las presentaciones, claro, pero tendría que hacerlo antes de las presentaciones. Por eso digo que estoy bastante liado estos días. Porque voy a hacer un vídeo tutorial de cómo jugar el sellado de la presentación Teros, pero claro, ese vídeo tutorial lo voy a hacer el domingo 19, claro, ya tarde. Después de las presentaciones, quiero decir. ¡Hey! Buenas, Kiko Ajenjo. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Venga, a ver quién está por aquí. Bueno, 1KK1. Lleva un rato también ahí. Vamos a cambiar de mazo. Este mazo es muy pesado. Para mí y para vosotros. Así que... ¡Ey! El mazo Boros. El mazo Boros que ayer estuvimos jugando no nos llegó a salir el combo. El combo, quiero decir, el Time Walk, ¿no? El Time Walk este Boros. Que por cierto, creo que Rapsolo también ha estado jugando este mazo Boros con el Time Walk, ¿verdad? Es que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. El Time Walk Boros, que pierdes la partida al final del siguiente turno. Voy a intentar hacerlo, a ver cómo ando de tiempo, pero sí, estaría guay que aprovechase el acceso anticipado a Teros para poder hacer un vídeo de guía para las presentaciones. La verdad es que estaría bastante guay, sí. Palverasi, mi código lo tienes aquí arriba a la izquierda, mi código jugador. Agrégame tú mismo a la lista de amigos y ahora te acepto. Es que es más fácil que ande yo, en lugar de que ande yo agregando a todo el mundo, que todo el mundo me agregue a mí. Sobre todo es más fácil para mí, claro. Se queda pillado el Magic Arena, ¿eh? En los retos directos todavía. ¿Veis esto? Oportunidad para la gloria se llama. Que ayer no pude jugarlo, no salió. Vale, es instantáneo y tus criaturas ganan indestructible. Es que no es ninguna tontería, ¿no? Y luego juegas un turno adicional, al final del cual pierdes. Pero esta mano no nos la podemos quedar. Y esta mano nos la vamos a tener que quedar... Aunque no me gusta nada. Y nos vamos a quitar... pues una carta blanca, seguro. Ah, ¿cuál de ellas? Supongo que la formación inquebrantable. Pero necesitamos robar una llanura. Hola, hombre, ya nos conocemos. Ah, vale, pues nada, rétame. Vienes aquí... Al ver así, a ver, ¿estás por aquí? Sí, me retas, me das aquí reto y ya está. Rétame directamente tú mismo. ¿Por qué no...? Ah, vale, es que ya he hecho un mulligan. Tendría que haber hecho un mulligan a 5, quizás. Ese es el fallo, tendría que haber hecho un mulligan a 5, ¿no? Con esta mano que teníamos. Sí, podría jugar un sellado el día 15, pero creo... Oh, esta llanura sabe a gloria. Creo que lo que voy a hacer es... El sábado 16... Voy a jugar gigante de dos cabezas. Y el domingo 17 la presentación. Entonces no creo que juegue también el viernes 15 un sellado. Es que tampoco... Es que uf, está súper cargado. Ah, no, el sellado del día 15 te refieres al miércoles, Ketkak. Vale, perdona.
El miércoles 15 sí, haré un sellado. Claro, esa es la idea, además que es gratis. ¿Qué es esto? Esto no lo había visto jugar nunca. Ya ni me acordaba de él, como hace ya tiempo que no juego limitado del Trono del Drain. Hey, Blue Araude, ¿qué tal? Buenas, no te había visto, ¿no? Antes. Saludos. No, no, no habías. Has entrado ahora. Ha hecho otra colita de espinas. Ojo, con el trébol de la buena suerte es mana. Es un Dark Ritual esto, es un Green Ritual. Buenas noches. Sí, el del 15 es el miércoles. Sí, ese día pensaba hacer un sellado. Como, bueno, jugaremos un poquito de estándar, jugaremos algún sellado, jugaremos cositas variadas. Ojo, ojo a la salida que nos ha hecho, ¿eh? Afortunadamente no le llegan. Tiene dos verdes en el pool. Y uno tres, sí, si le llega para hacer una bestia enamoradiza, por lo menos. Le vamos a pillar con filo a Squad de todas maneras, yo creo. Joder, qué rabia. Loxodon y dopamos todo esto. Yo creo que es lo mejor, sí. Y el Tajik, pues ahí se queda. Sí, sí, voy a Coslada a jugar físicamente la presentación. Y todo el que quiera venirse también. Bueno, lo anunciaré mañana bien, ¿vale? Mañana a ver si hago un vídeo. En cuanto tenga datos exactos de horario y tal, haré un vídeo presentándolo y anunciando que vamos a hacer una presentación en la Generación X de Coslada especial, exclusiva para Magic Block TK, ¿vale? Así que mañana lo comentaré en un vídeo, dando la información más exacta. Vale, ese ataque no nos... Es que este ataque no lo tenemos que comer, obviamente, pero es un bloqueador menos para después. Vale. Aquí, ojo, tenemos un ataque brutísimo. Simplemente atacamos y ya está, ganamos en dos turnos. Podría haber jugado el Tajik, pero bueno. Lo jugaremos el turno siguiente. Oh. Trébol más eso. Uf, mucha ventaja de cartas. Si se resuelve esto, cuesta más. Sí, cuesta más. Nos ha hecho la 13-14. Pues así será. Vale, la partida va a estar ajustada, pero no está perdida, ni mucho menos. Sí, le pegábamos de 10, pero es que claro... Tiene el ladronzuelo más trébol de la buena suerte. Nos ha hecho ahí la 13-14. Y podríamos haber jugado el Filoascua en respuesta al ladronzuelo atrevido. Pero creo que ha sido mejor rejugar las criaturas para tener un poquito más de presencia. Sí. De momento no bloqueamos, ojo que nosotros ya bajamos también a 10. Empezamos a estar un poquito en peligro. Se ha quedado enderezado entero, teniendo cartas en mano, ¿eh? 5 y 3, 8. Sí, quizás... Podemos jugar el Loxodon como criatura y punto, como 4-4 y atacar ahora con todo. Voy a atacar simplemente. A ver qué hace él. Vamos a mentorar ahí, que es un 1-1 solamente.
Vamos a ver cómo bloquea. Él no sabe que tenemos Filoascua, porque el turno anterior no jugó en torno a Filoascua, la verdad. No se esperó a que lo hiciésemos. Podría haberlo hecho el ladronzuelo en respuesta a esto y sí que no se lo habría liado. Bueno, pues que se gaste el counter. Si tiene counter, también tiene counter para el Oxodon. No, pues... este, por si acaso. Es que me acuerdo que tiene algo. No, no lo tenía, pensaba que sí que tenía. Pues pensaba que tendría algo y que nos... Prefiero que... Pues no sé qué ha pasado, pero pensaba que... 5 y 3, 8 y 1, 9. Vale, pegas de 9. A ver qué tiene él. Porque a la vuelta, salvo que tenga algo, ahora hace montaña, gigante aplasta huesos o algo así. Ah, vale, una crisis, vale, pues no es el fin del mundo. Y además ahora viendo ya que es una crisis... Nada, estamos igual que antes prácticamente. A ver, ahora que sí que se ha girado entero, ese Filoasco se lo ponemos al Tajik, que es el que más pega. Que es lo que tendría que haber hecho el turno anterior, pero no se lo he puesto porque tenía miedo a que... Esto es una criatura más importante que esta otra, que sí, buena partida, venga, va. Nos ha dejado a uno. Buena, buena partida, buena partida. No me sale nunca el Time Walk este de Boros. A ver quién está por aquí esperando. Al ver así, venga, juguemos. Vamos a probar otra vez el mazo. Sí, sí, nos hemos ahí asustado con el counter, con que tenía algo y al final resultó que no tenía nada. Pues nada, estamos jugando un poquito estándar, mazos así variados. Yo estoy intentando jugar mazos más o menos competitivos, a ver si gano alguna partida. Esta mano es malísima, ¿eh? Monster Mulligan. Vale, esta mano está bastante mejor. Ah, Rapsol, ahora echamos una, Me la voy a quedar. Y de estas cartas... Yo creo que me voy a quitar una tierra. Y me voy a quitar la llanura. Sí. Dos rojos para poder hacer Filoascua. Y pago dos vidas. Juego campeón ferviente. Para que el siguiente turno... Si... es que el mana blanco que no se salía es un asco. Pero bueno, poder jugar el mariscal... O sea... No hacía falta pagar dos vidas. Bueno, así vamos a pagar este turno o el siguiente. De hecho, si robamos blanco, si robásemos blanco, jugaría las dos criaturas pequeñas, ¿vale? Por eso he jugado esta primer turno. Para tener blanco en el segundo turno. Esa es la razón. Que hay una razón para todo. Ah, qué asco. Pues no jugamos nada, ¿veis? El mana blanco, mariscal... Me la voy a jugar con el mata gigantes. Lo jugamos como criatura. No voy a atacar. Y el siguiente turno hacemos Loxon venerado. Y así nuestras criaturas aguantan uno más y no mueren con el diablo de las candilejas directamente. Es un Emardu. Oh, qué asco, dos diablos de las candilejas. Espero que ataque. Bueno, si ataca. No, que no ataque, ya nos da igual. Era Simic Aventuras, no lleva rojo. Vale, nuestra salida no está nada mal, ¿no? Sí, Nailiki, has tenido mala suerte, ya me he imaginado, pues has estado cerca de ganarme.
Pues no, Bernardisco, no, no tenía nada. Él tiene buenos bloqueadores. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos de tonterías, atacamos con todo y ya está? Nah, me dejo de tonterías. Podría estar aquí y empezar a jugar en torno a los diablos de las candilejas, pero bueno, haremos los intercambios. Al fin y al cabo es un intercambio uno por uno, ¿sabes? No es el fin del mundo. Y la mesa que tenemos es bastante potente. Así que bien jugado está, ¿no? Pues sí, guarda los comodines y cuando tengas esos comodines terminas el mazo para completarlo y tener todas las tierras y todas las cartas buenas. Algo no me ha cuadrado. Ah, vale, ya sé qué es lo que ha hecho. Lo ha hecho mal, vale. Ha bloqueado al campeón ferviente, ¿no? Con uno de ellos. Es que no estaba fijando, estaba leyendo el chat y he visto que han muerto sus dos diablos de las candilejas, pero solamente ha muerto una de mis criaturas. O sea que algo fallaba, ¿no? Oh, sí, ¿no? Eso es lo que ha fallado, sí. Vale, esa Judith es un poco molesta. Ah, pero si atacas, perfecto. Ese ataque no tiene mucho sentido, ¿no? Uff. Es que ataco con todo porque ya te da igual cuando llegas a este punto. Filoasco es que es súper absurda. Es que es abusiva esta carta. Es absurda, ¿eh? Lo del Filoasco es algo absurdo. Es absurdo, Filoasco. ¿Cómo roba partidas? ¿Cómo atraca, eh? ¿Qué carta? Estaba por aquí Rap solo esperando. Voy a volver a coger el mismo mazo, ¿vale? Que estoy a ver si... Es que no he jugado el Time Walk ni una sola vez. Quiero probarlo. ¿Que tenías una ira de calle en mano? Hey, buenas noches, Mercurio. ¿Qué tal? Pues sí, la presentación de Teros, bueno, la presentación, el acceso anticipado de Teros lo voy a hacer en YouTube, porque es un evento más de la comunidad que un simple gameplay. No es un gameplay como hoy, es algo más importante y creo que la comunidad se lo merece. La comunidad de YouTube, que es la importante, y es donde nos juntaremos, yo qué sé, pues 300, 400, 500 personas, no lo sé. Lo sabremos cuando llegue el día. Vale, Rapsalo está jugando Mono Red. Pero Mono Red de verdad. Se la podemos liar bastante, ¿eh? Voy a no jugar nada. Sabe que tenemos un Dar la Arma. Él sabe, él juega bien, sabe que tenemos este Dar la Arma. Así que vamos a ver. A lo mejor hasta se asusta, ¿no? Y juega mal por culpa de esto. Vale, ahora jugamos. Creo que estaba Leviatán antes y con Kezka ya he jugado antes, ¿no? Así que me esperaré un poquito. Bueno, Palverás y que te recuperes. ¡Ay! Se me ha pasado el turno. Se me ha pasado el turno. ¡Ay, Dios mío! Estaba leyendo el chat, le he dado sí, sí y se me ha ido el turno. Ahora Rap solo estará pensando, ¿qué tendrá en mano que está jugando muy raro? Me da rabia porque al fin y al cabo nos va a ganar la partida, pero realmente no ha jugado. No le hemos dejado jugar por nuestro fallo. Podría haber jugado el Mata Gigantes, pero creo que el Mata Gigantes... Este Mata Gigantes es malo, tendría que haberlo jugado como criatura 1-2 y ya está. Nunca va a matar a un vaporeador. Interesante.
¿Qué combinación de cartas, Mar? Creo que aunque no hubiese cometido ese misclick, nos iba a haber ganado igualmente, ¿eh? Esto es una locura. Madre mía. Nos iba a ganar igualmente. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Carrera de Samut. Más 2, más 1, prisa y adivina 1. Claro, con Krenkos está guay. Bien jugado. Pensaba que te iba a jugar algo más. Vaya combo, sí, ha sido realmente espectacular. Vale que he cometido un misclick y que ha habido un turno que no he jugado nada. Pero yo creo que no habría cambiado en nada de la partida. Ha sido impresionante, no he visto esa versión. Oye, Rapsolo, muy buena partida y muy buena esa versión de la Monored. No la conocía, no la había visto, me ha flipado, me ha parecido increíble. Para una partida que podía hacer el Time Walk, voy a cambiar de mazo. Voy a cambiar el mazo por ir variando un poquito. Vamos a probar. Venga, vamos a volver a la Temur de Aventuras, que me mola bastante. Sí, tenía turno 2, pero he hecho mis clics. He pasado el turno sin querer. Tenía un dar la alarma. Pero vamos, yo creo que no habría cambiado nada, ¿eh? Yo creo que con la paliza que me has pegado, aunque no hubiese miscliqueado ese segundo turno, es que me estaba distraído con el chat y he miscliqueado. Pero me ganabas igual, ¿eh? O sea, era una paliza, pasase lo que pasase, una exhibición. Vienes aquí a exhibirte al canal y te sale la mejor partida, la partida perfecta. Así que enhorabuena. No tengo ahora mismo ningún mazo de dequeo preparado. Pero si no, sí que uno de dequeo me echaría. Tengo unos vídeos grabados ya para esta semana de mazo del suscriptor. Guapos, guapos. Están saliendo unos vídeos buenos, buenos de mazo de suscriptor. Mazos de dequeo, mazos de control, mazos agresivos, mazos de combo. Esta va a ser una pasada los próximos días. Lo malo es que se me junta ya con la salida de Teros. Vamos a jugar esta. Nos la va a liar. Bueno, podemos matar los dos. No, podemos matar uno de ellos de momento. Le vamos a dar turno. No creo que vaya a hinchar, sobre todo porque hemos pagado 2 vidas. Ha sido un poco un canteo. Vale, es un buen momento para hacer esto. Si quiere hinchar el caballero y tal, que pierda el turno en ello, no importa, porque fijaos ya con el trébol, dos gigantes aplastabuesos, ladronzuelo, el huir a las tierras salvajes, lo tenemos todo controlado. De hecho, aquí se va a tirar de los pelos. Podría conceder ya. O sea, tenemos una burrada de partida ya en nuestra... No sé para qué hablo. Es que no sé para qué hablo. Cada vez que hablo me la lían. Nos la ha liado, totalmente. No merece la pena el bloqueo. Podría no haber jugado el posadero. Este turno me lo habría guardado. Me habría dejado el ladronzuelo atrevido y le habría subido las dos a la mano. Cada juego sacrifica una criatura, ¿de acuerdo? Voy a buscarme un segundo mana rojo para tener dos por si acaso. Ya tenemos dos verdes, dos azules, ahora tenemos dos rojos. No os preocupéis, no os preocupéis que no es el fin del mundo. No os preocupéis, no es el fin del mundo, porque realmente aún así tenemos una ventaja de cartas muy vista. Es que este mazo es muy bueno.
Pues muchas gracias, Benadisco, por seguirme en YouTube. Y todos los que no me sigues en YouTube, pues ya sabéis. Es fácil. No sé si subírselo a la mano. Vamos a aprovechar. Subimos a la mano los dos. El token y el rankel. ¿Tiene algo? ¿Tiene algún truco? Nos quedan solo 10 vidas, por cierto. Es una cosa que no me preocupa mucho por el total de vidas, pero nos quedan solo 10 vidas. Ah, vale, le decías a Rap solo. Vale, perfecto. No me había enterado. Ah, sí, pero también lo podemos matar con el gigante, si acaso ahora veremos qué hacemos. Es que... nos baja a 6 vidas, vale. Interesante. Este intercambio me da igual, me vale. Voy a ser precavido un turno nada más. Pues si tiene otro rankel, es que me huelo que tiene otro rankel en mano. No, una chandra. Vale. No es el fin del mundo. Le podemos subir a la mano los dos tokens y luego matar a Chandra atacando. O ahora mismo matársela, claro. En respuesta a que pone contador. Como ha decidido poner contador, en lugar de poner los tokens... Tengo muchas ganas de hacer esto. Ah, este mazo es pura ventaja de cartas, es que es brutal. Vale, una Rankel nos pone contra las cuerdas porque nos baja a 3 vidas. Vale, no hay Rankel y menos mal. Pero ahora ya sí que lo tenemos. Buscamos un par de tierras básicas. Podríamos jugar otro de estos. Venga, va. Vamos a jugarlo. Que son gratis. Sí, a mí la Temur de aventuras me encanta desde hace ya varias semanas que la llevo jugando y diciendo que es la mejor baraja del formato. Y ha costado que la gente se dé cuenta, no sé, los pros parece como que la han tenido siempre un poco al margen, un poco olvidada, no sé muy bien el porqué. Esto tiene, por cierto, amenaza, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que nos da igual lo que hagamos, podemos hacer mil cosas. Vamos a ver qué tenemos para matar a ese bicho. Pues nada concreto. Voy a pillarme el Gran Cronech que nos da unas vidillas. Ey, Filoasco también nos vale. Atacamos con todo y depende de cómo bloquee, lo mismo le matamos. Sabe que tenemos el Filosco, se lo acabamos de mostrar. No vamos a jugar el Cromlech, pero bueno, sabemos que ya no morimos ante su Bontu. Podríamos en lugar del Cromlech haber cogido otra carta de ganar vidas.
La verdad es que con este mazo siempre pasa lo mismo. Con este mazo acabas con 3 o 4 cartas en mano, 6 o 7 cartas exiliadas, ventaja de cartas inmensa y otras 200 cartas en juego, ¿no? Y no sabes muy bien ni cómo jugarlo al final de la cantidad de opciones. Y me tiro 10 minutos mirando las cartas que tengo porque no sé ni cómo jugarlas. Bueno, pues era una Rakdos un poquito extraña, la que estaba jugando Leviatán, pero bonita, bonita, interesante, al menos distinta a lo que suele verse habitualmente. Así que bueno, arrojar, decía Benzoan, es cierto, si es que se me va a pasar por la cabeza. ¿Hay quien está por aquí esperando? ¿Será Alex? Pues será Alex que estás ahí. No sé cómo está funcionando. Venga, a echar otra partida con el mazo Temur de aventuras que mola mucho. No sé, Rapsolo, si has visto los últimos vídeos que hice, el del día 1 de enero, mostrando la evolución del canal en cuanto a visitas y eso, y me tiré pues 6 meses o más, 6 o 7 meses, con vídeos con 40 o 50 visitas y con 100 suscriptores o 150 suscriptores, hasta que llegué a 100 o 150 suscriptores, meses. Así que es una cuestión de paciencia totalmente. Ya tenemos una mano muy lenta, sale él, esta mano es mala saliendo él. Pero nos la vamos a quedar porque si no sale rápido, dos tréboles de la buena suerte. Sale rápido. Son malas noticias. Aquí lo mejor que ha podido pasar es robar un bloqueador. Ya está obligado a jugar criatura de fuerza 2. La ha robado. Y ahora estamos obligados a pagar 2 vidas. Me podría haber esperado no haber jugado este token 1-1 y haberme esperado el tercer turno para hacer segundo trébol de la buena suerte y poner 3 tokens 1-1 con la vista enamoradiza. Esto ya son muy malas señales, muy malas noticias, vamos. Esto hay que matarlo. Venga, vamos a intentar el trébol de la buena suerte, el segundo lo vamos a dejar para más adelante. Vale, tenemos que matar el Yorbo. Buah, qué complicado, se nos está poniendo muy complicado esto. Bueno, tampoco tanto porque con un segundo trébol esto hace 6. Sí, sí, se lo voy a matar ahora. Vale, nos ha cargado un Grand Cronlets. Vale, perfecto, no está mal. Lo que no sé es qué matarle. Vamos a matar el Yorbo por si juega alguna otra criatura. Espero que no tenga criatura con flash. Le vamos a matar el Yorbo, el coleccionista de pieles crece, gana arrollar. Pero el siguiente turno este gigante aplasta huesos hace 6. Me he querido esperar a ver qué hacía, ¿no? Por si le pillábamos. Bajamos a 9 vidas. Pero ojo, que este turno es para nosotros. A ver, esto hay que jugarlo. Tierra girada y para evitar problemas matamos esto. Bueno, matamos todo, mejor dicho. El Cromlech es un problema, lo sé. Ese es quizás el mayor problema al que nos enfrentamos. El Cromlech es una locura. A ver si podemos matarlo de alguna manera. Sí, sí. Es por eso que he jugado de esa manera. Más o menos lo teníamos controlado. Esto es un problemón. O sea, esto es un cachondeo esta carta. Si lo hubiésemos matado en nuestro turno, es cierto que no habría podido hacer Cromlech. Ese es el fallo. Sí, tendría que haberlo matado en mi turno, ya que podía. Vale, hace el -2. Nos va a ganar, ¿eh? Nos va a ganar.
No sabemos lo que ha exiliado, no lo vemos, solamente lo puede ver él. Es otra gansa dorada. Afortunadamente son gansas doradas y no son bestias buscadas o algo así. Pues nada, game over, ¿no? Va, vamos con esto. Si no robamos nada de los deseos para destruir este gran Kronlich, estamos fuera. Puedo ofrecer criaturas a velocidad instantánea. La vigilancia y alcance de una criatura. Ahí viene el chorbo. ¡Buah, madre mía! Ese Kronlich. Ese Kronlich. Sí, fallo mío, ¿eh? Tendríamos que haber matado el chorbo en mi turno y no habría podido jugar el Kronlich. No, le llegaba el mana igualmente, creo, ¿eh? Lo habría jugado igualmente el Kronlich. Le sobraba un mana. Si no recuerdo mal, tendría que revisar el vídeo para verlo bien. Sí, sí, aún así, efectivamente, todavía estamos en el punto en el que sí robamos... Ah, nos quedan 9 vidas, ¿eh? Y tiene 2 gansos que pegan de uno, ojo. Si robamos un hada, es que tampoco estamos robando nada. Le quedan 25 de vida, o sea... A ver si le da por bloquear. Lo dudo, pero bueno. Sí, es GG esto, sí. Estamos fuera. La Vivien es buena, pero tampoco tiene ni siquiera por qué bloquear. Lo que pasa es que él no sabe lo que tenemos en mano. Sabe que tenemos una carta y que tenemos 2 trébles de la buena suerte. Puede dar la vuelta a la partida en cualquier momento con todo esto, claro. Es que esa es la cuestión. Desde su punto de vista la cosa no es tan fácil. Desde nuestro punto de vista estamos perdidos, claro. Pues ese lobo feroz... ¿Qué ha pasado? ¿Ha puesto el token de comida? Lo ha sacrificado. Absurdo. Vale, lucha contra el token 1-1. Vale. Pues no tenemos nada más que bichos. Y ya está. Nos quedan solamente 8 vidas. Es que nos mata este turno. Si tiene algo, nos mata. Nada, yo... No hemos podido hacer mucho, ¿eh? Hemos robado muchas tierras. Nos ha faltado un hada. Con un hada de los deseos le habríamos podido romper el gran Kronlich y haber sacado ventaja de lo que teníamos en mesa. Ahora ya es tarde. Yo creo que ya no podemos hacer nada. Lleva las gansas por la aceleración de maná, ¿vale? Que le permiten jugar bestias buscadas antes o el gran Kronlich o lo que sea por la aceleración y porque lleva lobo feroz. Es una elección. Pues mira, no le dio nada mal. Ey, Ícaro, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. No le ha funcionado nada mal, la verdad, las gansas. Han hecho su trabajo. Se ha robado 3 y aún así nos ha pegado una buena paliza. Y con el Kronlich molan más las gansas. Nada, la mano verde es un mazo que está bastante bien. Aquí podemos hacer el doble block suicida. El lobo se hace indestructible. Gana contadores +1/+1. ¿Por qué ha hecho eso ahora? Sigue siendo 9-9. Buah, 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 buah. Ay, efectivamente, si no salen las hadas de los deseos, pues solo queda llorar, claro. Buena partida, buena partida. Estaba Keithcag por aquí esperando para una segunda partida. Voy a cambiar de mazo, que hay que pensar mucho con este, y no estoy yo para mucho pensar. Como no estoy yo para mucho pensar... Vamos a pillar la Rakdos Agro, no la juego casi nunca. Estuve rankeando con ella al principio, pero luego ya me aburrí. Hazas y Hanzo, que te cortan el wifi, ¿qué dices? Buenas noches, ¿te vas? Bueno, buenas noches si te vas. buena partida, sí. Buena paliza. Ese gran Kronlich. Ha sido el Kronlich, ¿eh? Mm-mm-mm.
La verdad es que tienen que revisar el tema este de los retos directos a amigos, porque sigue funcionando fatal. Al menos acabas consiguiendo jugar, pero se buguea, se ralentiza, pierde tiempo, etcétera, etcétera. Da muchos problemas, la verdad. Bueno, no es la mejor mano del mundo, pero es jugable. Si saliésemos nosotros estaría más contento. Ah, mira, si tenemos. Claro, Rapsolo acaba justo de subir ahora mismo a YouTube hace nada, hace menos de una hora. Los spoilers de Teros más allá de la muerte, del color verde. Y bueno, y del color rojo. Ah, mira, mira, justo estaba viendo ahora mismo. Me he distraído un poquitito mirándolo. Bueno, vamos a ver. Sí, mañana Macaron, buena pregunta. Mañana es free to play, sí, mañana por la mañana vídeo en YouTube, como todos los días. De la serie free to play, mañana toca mazo free to play. Como todos los jueves va a ser fijo. Me gustaría empezar a establecer días fijos de algunas cosas, es que es muy complicado, pero el jueves ya está, el jueves está pillado. Free to play, todas las semanas. La serie From Zero to Hero. Tenemos una mano muy mala contra un mazo de control así como el que tenemos delante. Porque esto huele a Esper Stacks. Huele fatal. Pero bueno, vamos a meter el registro y a ver qué es lo que ocurre. Bueno, J. Trujillo, muchas gracias por estar por aquí. Buenas noches. Buenas noches, Rapsolo, ya nos veremos. lo intentaré hacer. Sí, tú diré que yo hago el vídeo. Díselo a Ana, que haré vídeo para las presentaciones. A ver si el miércoles, el miércoles jugaré un sellado y me daré, tendré mis primeras sensaciones con la nueva colección. Le digo que no me la he estudiado todavía, la nueva colección. Pero me la estudiaré. Vale, esto sabíamos que iba a ocurrir, la ira de Kaya. No es el fin del mundo. Creo que... es que no sé qué quitarme. El jinete homicida. A ver, si no tuviese removal, que me extendería muchísimo, pegamos de 16 el siguiente turno. Ay, qué asquito de vida. Bueno, al menos la buena noticia es que no nos tenemos que descartar. ¿Sabéis qué? Se lo voy a matar. Este turno vamos a ser precavidos, simplemente se lo vamos a matar. Atacamos de 3. Y al final de su turno, jugamos el Lanzanegra Ejemplar y ponemos Filoascua en nuestro próximo turno. Podría haber hecho Filoascua ahora, pero habría sido muy cantoso. No habría sido una win condition suficientemente buena, yo creo. No contaba con nuestra astucia. Bueno, buenas noches, Maraxus. Gracias por haber estado por aquí. Me alegro, Bernardisco, de que te guste. La sección de From Zero to Hero. Era obvio que íbamos a perder la criatura. ¿Qué hacemos? Le pegamos a él, ¿no? Pegamos de 8. Mira, ahora ya sí que tenemos más razones todavía. Ey, Caetín, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Si hay un Teferi. Hey, Maraxus, nuevo seguidor, muchas gracias. Yo pensaba que ya me seguirías. Bueno, pues como hay un Teferi, no pasa nada. Esperamos un poquito de tiempo y el siguiente turno jugamos la Filosco pagando 6. No me da cuenta, no me da cuenta. Siempre el maldito Teferi, ¿eh? No se me olvida nunca. No sé cómo se me ha podido olvidar esta vez la habilidad estática del Teferi. Si a mí
Nunca, nunca se me olvida. Nunca. Vale, Rankel. Qué asco. ¿Nos va a ganar un mazo con forma fantasmal de Kaya? Venga, a ver qué decide hacer con esa Rankel. Cada jugador sacrifica one creature. Pues está. Ay. Venga, vamos a meter la Filosco en mesa en este turno. La verdad es que si lo hubiese jugado el turno anterior como tenía que haberlo hecho, a lo mejor habríamos ganado la partida. Y mira que nunca, nunca se me olvida la habilidad estática del Teferi. Creo que es la primera vez en mi vida que se me olvida. Es muy raro el mazo, de todas maneras. Blanca negra con bolas de cristal gremial. Vale, no está perdido. Si no tuviese nada él, ganamos. Claro será que no tenga nada, pero no es imposible. Vale, nos lo sube a la mano. Perfecto. Ah, no tan perfecto porque tiene el Teferi, porque vuelve automáticamente. Ha sido instantáneo. No es una habilidad que va a la pila ni nada. Pensaba que podría responder y rejugarlo desde la mano. Y nos sube la Filoascua también a la mano. Vale. ¿Sabéis que estaría guay robarnos ahora un campeón ferviente y matar al Teferi? Eso sería gracioso. Venga ya. Otra Rankel ahora. Ahora nos va a descartar carta de la mano. Supongo que nos tenemos que descartar la Filoascua. O sea, no tiene sentido un Filoascua si no tienes criaturas, ¿vale? Entonces... Vale, pues jugamos dos criaturas. Siguiente turno, podemos robar carta extra. Bueno, podríamos haberlo hecho varias veces durante las partidas estas. No está perdida todavía. Tiene solo tres cartas en mano. Tienen que ser, alguna de ellas tiene que ser buena para poder ganar la partida. Vale. O sea que también lleva verde. Esto no lo sabíamos. Madre mía, Kezgar me gana siempre. Siempre que juego en el que me gana. Vale. Vale. Algo tenemos que matar. Y va a ser el Teferi este turno. Vale. Podría haber activado esto antes de atacar, pero bueno. Tiene dos Teferis, no me lo puedo creer. Me voy a esperar al final de ese turno para robar carta. Porque a lo mejor lleva algún quitacartas. No lo hemos visto todavía. No, si lleva... le han salido tres Rankels, ojo, ¿eh? Tres Rankels y tres Teferis le han salido. Poca broma. Oh, un Teferi, no me lo esperaba. Vale, le queda una sola carta en mano. A ver qué hace con ese Teferi. Vale, sacrifica permanente, roba carta, gana vida. Vale, sacrifica, de hecho lo hace. A ver si nos sube el jinete homicida a la mano, no lo creo. Ah, es un más 2. Uf, pensaba que era un más 1. Venga, va. Aquí es donde viene la crema. Mira qué crema. Dos tierras seguidas, madre mía.
Nos quedan. Nos hemos robado tres tierras seguidas. Tres tierras seguidas nos hemos robado. Nos ha ganado, ¿eh? Nos ha ganado. Era el momento de haber robado algo, pero claro, era el momento en el que nos hemos robado tres tierras y no hemos podido hacer nada. Pero el juego es así, mala suerte unas veces, buena suerte otras, o sea que no hay que lloriquear mucho. Tengo muchas tierras, efectivamente, soy terrateniente, sí. ¿Qué podemos robar que nos dé la partida? Nada. Sí, bueno, no, nada, nada. Esto tiene dos contadores, vale. ¿Os lo podéis creer? Porque yo no. Y encima esto pierde vidas. Nos quedan solamente dos vidas. Es que no puedo jugar lo que perdemos. Ha sido gracioso robar esto al final, ¿eh? La cruzada puño tormenta esta. Esto. ¿Quién está por aquí esperando? Odín y Ponsati. Creo que Ponsati estaba antes. Odín no lo he visto hasta ahora. Voy a jugar otra vez con la Rakdos Agro, que no es tan mala. No es tan mala como nos ha salido ahora. La peor carta posible, efectivamente, cuando te quedan dos vidas, después de haber robado cuatro tierras seguidas, una carta que te hace perder vidas. Bueno, buenas noches, Víctor. Gracias por haber estado por aquí. Buenas noches. Que si mañana toca madrugar, de hecho yo mañana también tengo bastantes clases. Así que cortaré dentro de no mucho. Hoy ya he tenido clase después de las vacaciones de Navidades y ha sido un infierno. De hecho, he dormido mal incluso de los nervios. De la tensión de tener que volver a jugar y todo. De tener que volver a jugar, no, perdón. Uy. De tener. Le he dado buena partida sin querer. No quería hacer aquí bad manners. Me da un mal rollo ver esta isla. Me hace pensar en que tiene ladronzuelo atrevido y que si juego el Regisaurio Pútrido me va a hacer la 13-14. Nada, yo no pongo notas, yo solamente preparo exámenes de gente. Así que no tengo el estrés de suspender o aprobar a la gente. Venga, si se gasta el contra en esto, me vale. No se lo gasta, ha sido listo. Ha sido terrible la falta de costumbre. Yo llevo 15 días ya sin dar clase y hoy ha sido duro, pero mi día de mañana es incluso peor. Vamos a ver qué tienes por ahí. Antes de jugar un Regisaurio Pútrido, nos vaciaremos bien la mano. Pues bien. Dos, capturar la esencia, Teramandra y Ladronzuelo. Le voy a quitar el Ladronzuelo. Y sabemos que tiene dos capturas la esencia, pero ya es tarde. Ya es tarde porque la mesa. Ya estamos posicionados en la mesa. Lo único que tenemos que hacer es no jugar nada. Eso es lo que tenemos que hacer. O simplemente jugar en torno al capturar la esencia. Vale. Si él quiere hacer algún tipo de intercambio, me vale. Si se ha topdeckado un Optar o si se topdeckea un Optar, estamos un poco muertos. Vale, me vale. O si se ha topdeckado un ladronzuelo. Si se ha topdeckado un ladronzuelo. Venga, vamos para adelante. Optas. Puede tener Unsummon, puede tener una invocación. Lo dudo, porque si ya lleva ladronzuelos es muy redundante, ¿no? Lo tuvo. Tenía el Unsummon. Nos la ha liado, pero bien.
Sí, efectivamente, si no prueban ellos, el que suspende soy yo. Aquí estoy un poco indeciso de qué hacer. Estoy un poco indeciso porque sí, podríamos usar el jinete homicida e intentar matar al degollador salobre. Pero bueno, ahora veremos qué hacemos. Buena partida, ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Ya me ganas o qué? No me fío, ¿eh? Nos la jugamos a ver qué tiene. Vamos a ser precavidos, ¿vale? Venga, hincho. Vale. No ha bloqueado, ¿no? O sea que se va a comer otros 6, se queda a 1. Y bueno, está muy cerca de la muerte. El siguiente turno tiene que hacer algo, tiene que mover ficha él. Ahora la presión está. La tiene él, claro. Pues no, no. Ahora ya sí, ahora ya intento matarlo. Y si juega algo, pues simplemente topamos el caballero de la Legión de Ébano y listo. O sea, no puede tener nada. Mira que sí lo tuvo, ¿eh? Pero no va a ser suficiente. Buena partida. Se ha topdeckeado un ladronzuelo atrevido. Pero ya fue tarde, ¿no? Porque le quedaban muy pocas vidas y teníamos ese jinete homicida para matarle. Bueno, pues buena partida. ¿Hay por aquí alguien más esperando? No hay nadie. Es que me parece que mucha gente ha intentado jugar conmigo. Pero el juego de vez en cuando les echaba, ¿no? Cada cierto rato reseteaba la gente que quería jugar y no le permitía jugar. No sé si han subido algo más de gameplay. No sé si alguien más en el chat, por favor, me puede comentar el gameplay de Magic Legends, el juego de rol de Magic. No sé si alguien me puede confirmar si han subido algo más. Aquí, al principio del directo, vimos un vídeo que duraba, yo qué sé, 20 segundos. No, duraba 40 segundos. Unos 40 segundos con unos pequeños flash del gameplay, pero así muy superficial, muy por encima todo, ¿no? Entonces no estoy seguro hasta qué punto lo hemos visto. Odín, vale, Odín, si es que me sonaba que había alguien que había estado ahí antes y ya no estaba. Voy a cambiar de mazo, por ser Odín, que no me fijo un pelo de él. Y vamos a probar el mazo este de la Junt Sacrifice contra él. Anda, acaban de subir un vídeo de un juego de cartas nuevo que está haciendo un equipo de Chile, un equipo de programadores de Chile, una empresa de Chile está haciendo un juego de cartas que se llama Causa y acaban de subir un vídeo en YouTube ahora mismo, pues en cuanto terminemos me lo voy a ver antes de irme a dormir. Vamos a ir de mana ganso. Vamos a hacer gigante de habichuelas en el segundo turno. Vamos a ir así un poco rápidos, un poco agresivos. Los del juego Causa, este que os estoy comentando, la semana pasada, se pasaron por aquí por el directo, se suscribieron al canal. Y lo probé el juego. Bueno, no lo probé porque está en beta cerrada y no se puede probar. Pero lo vi. Y me gustó. Y estoy esperando información de ese juego de cartas. Y además es un equipo chileno, pues hay que apoyarles, ya que es un equipo pequeño, de un país no muy habituado al desarrollo de videojuegos. Y qué menos, ¿no? Pues bueno, os digo una cosa, tenemos dos gatos en mano y otro en juego. Lo que sí que está claro que hay que hacer es matar a ese compañero de mana Hani ahora. O al menos yo lo veo claro. No he bloqueado con el ganso.
No he bloqueado, ¿verdad? Me he comido el ataque. Causa es un plato de Perú. No tenía ni idea. Sí, creo que antes ni he bloqueado, ¿verdad? Buen top deck, el segundo compañero de manada de Hani. No ha estado mal, ¿eh? La verdad es que tenemos el combo con la gansa y el gato. Vamos a hacerlo, vamos a poner token de comida con la gansa todos los turnos. Y bloqueamos al compañero de manada de Hani. Ah, vale, estaba girado, es que digo yo, se me ha pasado bloquear al pollo. Gracias, David, por decírmelo. Ah, bueno, y Nailaki también me lo ha dicho en el chat. Vale, bueno, se está explayando. O oh, es una White Winnie, pero es una White Winnie con ganar vidas. Esos son malas noticias para nosotros. Vamos a dejar que se resuelva, a ver qué hace. ¿Al ganso? Yo mataría al ganso. Creo que no es la mejor decisión. Además se ha girado entero para ello. Vale, tenemos 3 y 2, 5 y 1, 6 y 1, 7. Podríamos jugar un gigante teado de habichuelas, pero creo que no tenemos tanta prisa. Nos tendría que haber quitado la gansa. Ay, perdón. Nos tendría que haber quitado la gansa. Porque con la gansa podemos poner tokens de comida todos los turnos e ir bloqueando al compañero de manada de Hani. Ojo, aquí tiene... dos gira criaturas, por cierto. Pero tiene que gastar todo el maná en girarnos las criaturas, así que tampoco le compensa mucho. Venga, Ale, más. Más burradas. Este mazo lleva niña masacre, yo creo. Podemos jugar el gigante o jugar un tercer gato. Pues es que perder el turno entero. Vamos a jugar el gigante, que es un buen bloqueador. Pero vamos, es un cebo para que se gaste el maná en girárnoslo, ¿vale? Lo puede girar con uno de maná y con el ejecutor de unas de la ley, pero bueno, es lo que hay. Eso son malas noticias, malas noticias. Vale, algo hay que bloquear. Así nos comemos 9. Venga, vamos a comernos 9. Nos comemos 9 en este ataque. Que sienta muy mal. Pero bueno, tenemos gatos y tenemos... Si robamos un horno, ojo, si robamos un horno la partida se nos pone muy a nuestro favor, salvo que tenga otra formación inquebrantable, claro. Como tenga otra formación inquebrantable, esta tampoco es mala, ¿eh? Mira, podemos sacrificar un bosque, que tenemos tierras suficientes. Vale. Esto se nos pone bien la cosa. Podría haber atacado. Ojo, es que tiene muchos atacantes muy gordos, no podemos atacar. Vamos a quedarnos bloqueando de momento este turno al menos, a ver cómo evoluciona la partida. Pero este Kobold... Kobold llega tarde, pero no tardísimo. Vale, nos lo gira, es cierto. De hecho, tiene dos giradores, ese es el problema. Ajá. Si
Si solo ataca con el volador, nos lo podemos comer un turno. Es que la cantidad de cartas que vamos a robar con Corvol va a ser absurda. Venga ya, déjame hacerlo. Y lo va a tener que girar, claro. Es que tiene que dejarse el bicho para girar. Vale, nuestro turno. Nos lo va a girar otra vez, ¿de acuerdo? Nos puede girar otras dos criaturas en su propio turno. Ese va a ser el gran problema. Vale, un buen robo. Muy buen robo, de hecho. Esta partida no está nada perdida. Uf, Salindel, qué pesada. Por lo que decía hace un rato, este mazo creo... Ah, ataca con todo. Vale. No es el fin del mundo, ¿eh? No sé si es un buen ataque, de hecho. Vale, hay que bloquear así. Un gato aquí. Un gato aquí. Un ganso aquí. Este a este. No, mejor este a uno de los que gira. A este. Y este aquí. Y este aquí. Bloqueamos todo. Ganamos algunas vidas, de hecho. Él pierde criaturas, sacrificamos un gato, este por ejemplo. Vale, otra tierra, no importa. Recuperamos gato, sacrificando token de comida. Robamos carta con el rastro de migajas. Robamos carta con el Corvold. Ese jinete homicida nos va a venir bien el siguiente turno. Vale, gigante talla de habichuelas. Y tenemos mana incluso para hacer un jinete homicida. Pero no hace falta. Vale, no nos entra nada y ganamos vidas. Recuperamos gato, sacrificamos esto, robamos dos cartas. El diablo del caos es una de ellas. Y otro rastro de migajas. Vale, él también tiene muchísimas vidas. Hey, José López, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Vale, ¿cómo hacemos esto? Aquí el problema es que no sé cómo hacer esto. Hemos subido a 14 vidas, tenemos bloqueadores. Yo creo que le podríamos matar el matagigantes. Seguramente sea lo más inteligente. A ver, esto hay que jugarlo. 3. Le matamos el matagigantes. Vale. Voy a pagar dos vidas por aquí. Y vamos a jugar un... ¿Qué ocurre? ¿Por qué no puedo jugar...? Ah, que el gato no está en mi mano. No tenía que pagar esas dos vidas, no hacía falta. No atacamos. Y nos quedamos bloqueando. Podemos bloquear a todas sus criaturas grandes. Vale. En algún momento estos los podemos seguir bloqueando de momento. Estos son un problema, ¿vale? Los que giran criaturas sí que son un problema. Son los que me preocupan de verdad. Pero lo vamos a matar con el Diablo del Caos. Es un rollo el juego de la partida del gato. ¡Ey, buenas, piña MTG! ¿Qué tal? Bienvenido. Pero dame si estoy un poco distraído del chat, porque es que este mazo no es fácil de jugar. ¡Oh! Game over. Game over. Si nos das el turno, la partida se acaba para ti. Jinete homicida. Vale.
tenemos otro Diablo del Caos. Voy a jugar montaña primero. Diablo del Caos por aquí. Podríamos incluso plantearnos el tema de atacar, pero no lo vamos a hacer. Tenemos un montonazo de cartas en mano. Podríamos buscarnos otra tierra. El problema es que no me quiero girar mucho. Somos prácticamente letales con un ataque fuerte. 3 y 2, 5. No voy a hacer nada. Voy a pasar el turno. Este turno voy a pasar el turno. Vamos a ver qué hace él. A ver si le incitamos a moverse. Y nos espera el jinete homicida. Los diablos del caos también van a hacer bastante daño. Hay que matar a este compañero de manada, Hani, por cierto. Un tribunal del cónclave. ¿Vale? ¿A qué? Haz objetivo. Al Corbol, lo cual era lo lógico, ¿verdad? Vale, pues en respuesta a eso vamos a robar algunas cartitas, ¿no? Sacrificamos un gato. Vamos a hacer un par de daños al compañero de manada, Hani, al que podemos, lo matamos. Vamos a volver el gato. Un poquito absurdo el mazo, ¿verdad? Dos daños aquí en... Ah, supongo que a él. No veo ninguna jugada clara distinta. Muy bien. Tierras. Vale, nos quita el Corbol. Nos ha dado mucha ventaja de cartas, pero acabó muriendo. Y no hemos robado otro, ¿eh? Para ver si se confía, ataca. Ataca solamente con la voladora. Vale, y con el compañero de manada, Hani. Vale, y con el 6-6. No. Vale, yo creo que le voy a matar la voladora realmente. Porque el 16-16... es muy grande, pero mientras no tenga arrollar ni nada, ni volar ni nada, pues lo podemos bloquear y ya está. Vale, pasaje de leyenda. Rastro de migajas. Vale, vamos a devolver un gato al juego ahora. A ver qué robamos. Vale, hacemos daños, vamos a matar el... La Linden, ahora que podemos. El tercer diablo del caos, bienvenido sea. Oh, otro pasaje encantado, genial. Otro diablito del caos. Pues de lo que tenemos en mano solamente podemos jugar esto. Bueno, podemos sacrificar esto. Vale, sí, es que le matamos todo. Vale, buscamos un bosque. Es que no nos quedan más que tres bosques en el mazo. ¿Qué hacemos? ¿Otro rastro de migajas? Podemos sacrificar un gato. Dos, dos y uno, supongo. Devolvemos un gato ahora. Lo hago ahora mismo. Así vemos que robamos. Pues creo que me gusta más el horno. No voy a pagar. Así tenemos mana para jugar el horno. Y... vamos a no atacar este turno. Nos tenemos que descartar pues un par de tierras de estas. O una tierra de esas y ya está. Y al final me he liado un montón porque hemos robado chorrocientas cartas. Ha sido muy absurdo. Y en el siguiente ataque ya sí que le matamos. Vamos a matar este bloqueador. Vale, lo que no tenemos es una anticriatura, ya lo tenemos.
Muy absurdo, muy absurdo. Oye, ¿cuántas cartas nos quedan? Nos quedan 23. Solamente hemos robado un corvo, ¿eh? Súper absurdísimo todo, ¿no? Buena partida. Pues ha habido un momento hace un rato que me veíais que había perdido la partida. Cuando tenía mogollón de bichos en mesa, he dicho, no, no, tranquilos, esto está más o menos controlado. Ahora con el corvo lo empezamos a robar cuando alguien ha dicho, ah, el corvo le ha llegado muy tarde. No, no. Ha llegado el momento que tenía que armar una partida a Odín. La verdad es que hemos tenido suerte con la remontada aquí. Ha ido saliendo un poco lo que necesitaba. Me he tenido un poquito de suerte, la verdad. Bueno, vamos a ir concluyendo. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir ya descansando, que mañana toca madrugar, que mañana tengo clase y todavía estoy un poco oxidado. Hoy ha sido duro, mañana tengo más horas de clase incluso, así que va a ser más duro todavía. Ya ha estado guay. Así que nada, ya sabéis, cosas importantes, las tenéis aquí en el texto este que coloco por aquí. Bueno, mi código jugador ya no es importante, pero el miércoles 15 a las 18 horas hora de España, es decir, UTC más 1, en YouTube. En directo, Teros, acceso anticipado. Antes que nadie, bueno, los creadores de contenido tenemos acceso a la colección un par de días antes que el resto de la gente. Así que estaré jugando y lo podréis ver con otros creadores de contenido y otros streamers, a ver si nos toca alguno famoso. Y luego el domingo 19, en Generación X de Coslada, haremos presentación, pero tengo que confirmaros, todavía no es oficial, horarios, condiciones, haremos un listado de gente que se venga aquí en Madrid, en Coslada concretamente. Haremos la presentación en exclusiva en esa tienda, un poco para la comunidad de Magic Block TK, ¿vale? Y eso. Y mañana directo otra vez. Mañana ya es jueves, ¿no? Sí, mañana jueves, último directo de la semana, a las 10 UTC más 1, hora de España. Hacemos rankeds, ¿vale? Mañana voy a rankear un poco. Creo que estoy en. No, no, no he rankeado nada, ¿vale? Entonces, estoy en oro 2, ¿vale? Como no llegué a mítico, al final me quedé en diamante 1. Estoy en oro 2, entonces me toca jugar. A ver si llegamos a mítico este mes, que el mes pasado no me dio tiempo. Me quedé ahí a las puertas. Diamante 1 con un punto, o dos puntos incluso, creo que llegué. O algo así. Así que mañana arrancaremos y intentaremos llegar. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por ahí. A todos los que habéis comentado. Perdonad estos últimos 20 minutos de partida, que he estado un poco concentrado en la partida y no leía yo el chat. Y me he distraído, no, no os he leído, lo siento. Si algún día estoy por ahí, si algún día me desplazo por España, yo aviso, ¿vale? Intentaré avisar a la gente para que lo sepáis y me intentaré pasar por la tienda de la ciudad que corresponda, ¿vale? Nos veremos. Así que nada, muchas gracias a todos, gracias Ever, gracias David Fau, bueno, muchas gracias a todos. Estaría media hora saludando a todo el mundo y despidiéndome, así que no lo hago. Muchas gracias por haber estado ahí, espero que lo hayáis pasado bien, yo me lo he pasado muy bien, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos mañana. Hasta luego.